Tribunal Constitucional. Audiencia pública remota. Buenos días, audiencia pública remota. Lima, 22 de julio de 2020, presidida por la señora magistrada Marianela Ledesma Narváez e integrada por los señores magistrados Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez y José Luis Sardón de Taboada, secretario relator, doctor Flavio Reategui Apaza. Damos inicio a la audiencia programada para la fecha, hoy miércoles 22 de julio. Antes de dar inicio a los informes orales solicitados por los señores abogados para informar en las causas que se van a ver el día de hoy, quisiera proponer a todo este pleno, a los señores magistrados y a los abogados y al público que nos acompaña, hacer un minuto de silencio en memoria del señor Mario Romero Pérez, conocido por todos los peruanos como el ángel del oxígeno de San Juan de Miraflores. Su nombre era Mario Romero Pérez, era un ángel, podríamos decir, de carne y hueso, que con justo corazón y amor al prójimo puso por encima del interés comercial el interés humano y la solidaridad, valores que nuestro país requiere hoy más que nunca ante las difíciles circunstancias que afrontan miles de peruanos. Y las personas afectadas por la pandemia. Mario Romero mantuvo el precio del oxígeno medicinal pese a su alta demanda y necesitamos más empresarios ángeles como él en nuestro país. Dios tenga en su gloria y un minuto de silencio a empresarios de este nivel. Habiendo terminado el minuto de silencio, damos inicio a la audiencia programada para la fecha. Secretario relator, dé cuenta de las causas programadas para la fecha. Señor presidente, señores magistrados, a continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar. Causa número 1, expediente 3583-2016, proceso de amparo, iniciado por doña Petra Victoria Sarango Feria de Vázquez contra el Ministerio de Agricultura y otros. Por la parte demandante, ha solicitado informar el doctor Juan Monroy Gálvez y por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública del Ministerio de Agricultura y Riego, informará la doctora María Esther Mercado Montiagudo. Abogado de la parte demandante, Juan Monroy, ¿puede hacer uso de la palabra? Gracias, apreciada presidenta, señores jueces constitucionales, colega. El presente es un proceso de amparo y patrocinada, tal como ha sido descrito, es la demandante y además trae el recurso. Ella se llama Petra Sarango.
la emplazada o el emplazado en este caso es el Ministerio de Agricultura. Voy a pasar a describir los hechos y el derecho discutido e inmediatamente el petitorio del recurso. En 1948, mi patrocinada recibe por testamento, recibe de herencia, un terreno llamado el Fundo Victoria. 28 años después, en 1976, por resolución suprema 090 del año 76, el Ministerio de Agricultura se lo adjudicó en forma gratuita, lo inscribió y esa es la situación a la fecha. A este propósito, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 5614 del 2007, que tipifica las tres hipótesis en las cuales se produce una confiscación. Dice que esta ocurre cuando el Estado actúa sin ley del Congreso que declare expropiación, cuando la ley no señala el motivo que está previsto en la Constitución, o sea, podría señalar otro, pero no el previsto, y la tercera hipótesis es que la ley señala el motivo, pero la expropiación ocurre sin indemnización. Conforme lo he descrito, la resolución 090, la resolución suprema 090, obviamente no es una ley. Y además, escribe en su contenido que este acto lo hace en forma gratuita. Entonces, de las tres hipótesis, que sería suficiente una, cubre dos de ellas. Ese es el tema de la confiscación. O sea, es un hecho que ha ocurrido, que en el proceso no ha estado en discusión jamás, y que por lo tanto motivó que hace 7 años mi patrocinada empezara este amparo. ¿Qué pide? Lo que suele pedirse en un amparo regularmente es una sentencia condenatoria que restituya las cosas al estado anterior a la vulneración de su propiedad, se declare la nulidad de esta resolución suprema y que luego se cancele el inscrito. La sentencia de primer grado amparó lo pedido por mi patrocinada. Apeló el ministerio y en segundo grado la sala de Piura declaró improcedente la demanda. ¿Por qué declaró improcedente la demanda? Empiezo diciéndoles que ninguno de los fundamentos contenidos en la sentencia materia de este grado, es decir, la sentencia superior, se refieren a la confiscación. La confiscación no es tema para la sentencia impugnada en recurso de agravio. Entonces, ¿qué dice? Dice que hay tres procesos acompañados y hay tres hechos escritos en los escritos del ministerio, del emplazado, que requieren prueba. O sea, los acompañados requieren precisiones. Por lo tanto, como el amparo no está hecho para soportar actividad probatoria, entonces el amparo no es idóneo para resolver la nulidad de una norma que sustentó una confiscación, en la medida en que existe prueba para. En ese contexto, Presidenta, señores jueces constitucionales, mi pedido es que se declare fundado el recurso de agravio, se revoque la sentencia de vista y reformándola se confirme la apelada. ¿Cuáles son los fundamentos para ese pedido? En primer lugar, cuando en un proceso aparecen otros procedimientos relacionados con él, hay instituciones procesales que marcan lo que un juez debe hacer, sea para definir cuál procedimiento continúa y cuál se suspende, sea para definir cuál se acumula, o tal vez cuál se archiva. Por ejemplo, citaré tres instituciones de pasada. La conexidad. ¿Cuándo hay conexidad propia? Cuando dos procesos repiten los mismos hechos, la misma causa de pedir, se dice en doctrina. Obviamente hay que acumular. La acumulación sirve para evitar eso. Cuando estos dos procesos no repiten todas los hechos de la causa de pedir, sino algunos. De hecho, no algunos esenciales, sino algunos instrumentales o complementarios, que es la clasificación de los hechos constitutivos. Entonces, hay que permitir que ese proceso se adjunte y que esa persona intervenga, sea como coadyuvante o como litisconsorte facultativo. Eso es conexidad.
¿Qué pasa cuando hay dos procedimientos que se siguen y la materia es distinta? Imaginemos, se le manda un ejecutivo con una letra de cambio y hay un proceso penal en donde se discute la falsificación de la firma. Se produce y se utiliza otra institución que se llama la prejudicialidad a efectos de que uno se suspenda mientras se use el otro. Y el tercer instituto y último es la continencia. ¿Cuándo hay continencia? Cuando un proceso no pueda continuar hasta que no acabe el otro. Me imagino un proceso de desalojo y un proceso de usucapión. El proceso de desalojo hay que suspenderlo porque en el de usucapión el ocupante ya tiene una sentencia favorable. Entonces no hay que echarlo porque de repente es el propietario. Eso se llama continencia. Estas instituciones procesales son aplicables regular comúnmente a los derechos, a cuando se discuten derechos privados. ¿Y por qué no en un proceso constitucional? ¿Por qué es excepcional? Porque un proceso constitucional jamás soporta que un conflicto de un proceso privado lo suspenda o evite su decisión. Se afectaría algo tan elemental que ustedes lo enseñan todos los días en su sentencia, que es la pirámide de Kelsen. ¿Cómo alterar eso? Si a esto adicionamos que los procesos constitucionales tienen tutela de urgencia, entonces es absolutamente obvio que la prioridad en la decisión de un caso la tiene aquel proceso en donde se discute un derecho constitucional violado. Aquí estamos hablando de un amparo porque hay una previsión normativa que ha producido una confiscación y eso en el proceso no se ha discutido, se ha amparado y después se ha declarado improcedente. ¿Por qué la sala declaró improcedente? Decía que ha hecho una descripción un tanto confusa, pero se puede sintetizar, de que hay tres procesos y tres hechos que le impiden pronunciarse sobre el tema de la confiscación. El primer hecho, el primer expediente es el 483 del 08, en donde la sala dice, se discute el mejor derecho de propiedad. Le ruego coloquen la palabra propiedad entre comillas, porque el proceso es mejor derecho de posesión. Se le fue la mano ahí a la sala. ¿Cómo fue usado este expediente? El Ministerio de Agricultura propuso una excepción de cosa juzgada. O sea, que este tema ya se resolvió, miren este mejor derecho de propiedad. Por resolución número 5, el juez de primer grado declaró infundada la excepción y esta no se apeló. Por lo tanto, la eficacia probatoria de ese expediente quedó fuera del proceso. El expediente 1969 del 81 y patrocinada interpuso una nulidad de las resoluciones directorales que proponían la expropiación. Lo perdió. ¿Qué hizo el Ministerio de Agricultura con este expediente? Le propuso al juez de amparo excepción de cosa juzgada. La perdió con la resolución 5 y no apeló. Entonces, de los tres expedientes que presuntamente le impiden a la sala resolver el caso, hay dos de ellos que se han resuelto con una resolución interlocutoria firme dentro del proceso y que obviamente no afectan el mérito. Pero de repente la sala tiene fortuna con el tercero. El tercer expediente es el 1090 del 2010. Ahí hay una señora que se llama Elsa Zarango que demanda a mi patrocinada mejor derecho de posesión y que le restituya 700 metros. Este terreno, presidenta, señores jueces constitucionales, está inscrito en la partida 044403 del registro de Piura. ¿Por qué le doy este dato? Porque es un bien ajeno a la litis. No está dentro del Fondo Victoria. Por lo tanto, no es absolutamente nada que tenga que ser visto, discutido o siquiera mirado en este proceso. Sin embargo, a la sala eso le impidió. Paso a los tres hechos para empezar a terminar. Uno de los hechos que ha tomado en cuenta la sala dice: el Ministerio de Agricultura le ha dado licencia de conducción directa, le ha dado posesión a terceros, quienes ocupan casi 3 hectáreas del terreno. Ah, muy bien. ¿Qué va a ocurrir si en este proceso mi patrocinada perdiera este amparo? Ellos seguirán pues como posesionarios. Y si mi patrocinada gana, pues se tienen que ir. Pero en realidad eso es secundario. La pregunta es, ¿en qué medida
ese acto de que el Ministerio de Agricultura haya dado en posesión a terceros impide que se resuelva la confiscación. Porque ese es el quid. Todo lo demás, flatus vocis, no importa. Segundo hecho, dice la sala, yo no puedo resolver este amparo porque el terreno ha dejado de ser eriazo y ahora ha sido declarado de expansión urbana. Ah, bueno. ¿Y por qué es improcedente el amparo? O sea, ¿significaría acaso que si luego la Municipalidad de Piura revierte su decisión y dice que sigue siendo rústico y ya no es de expansión urbana, se habrá ganado el caso y ya es procedente el amparo? O sea, está juntando, está estableciendo nexos lógicos donde no hay absolutamente nada la sala. Tercer y último hecho. Mi patrocinada, fíjense esto que es notable, hace años, porque ella sí trabaja la tierra, le compró al Minagri dos lotes, uno de 15 y otro de 31 hectáreas, del mismo Fundo Victoria. Entonces la sala dice, ah, entonces esto es improcedente. ¿Qué ha hecho mi patrocinada? Ha comprado lo que fue, y supongo será de ella cuando acabe este amparo y se declare fundado. Pero me coloco en la hipótesis de que sigue infundado, en este caso, el recurso de agravio. Será siempre de ella porque ya lo pagó. Y si es fundado, será de ella dos veces, pues. Porque siempre fue de ella desde el 48, la confiscación no la afecta, y encima lo pagó. O sea, será de ella dos veces. Parece una broma macabra, no teoría constitucional. Pero esto es lo que estaría pasando. Lo trascendente es, ¿qué tiene que ver esto con declarar improcedente una demanda de amparo? ¿Qué tiene que ver esto con no ver el mérito? No ver el mérito. Presidente y jueces constitucionales, ninguno de los procesos y hechos descritos tienen naturaleza constitucional, tienen siquiera que ver con la propiedad. Aquí lo que hay es una confiscación que en todo el proceso no ha sido discutida, es imposible discutirla, hay una resolución suprema que encima dice que que toma el terreno de manera gratuita. Eso ocurrió en el año 76, ¿no es cierto? Entonces lo que está en juego es una pretensión de anulación de la norma que permitió que se perpetre la confiscación. Eso en este caso es lo primero y es lo último. Y esta sería la razón para reiterarles, declaren fundado el recurso de agravio, revoquen la sentencia de vista y reformándola confirmen la apelada. Gracias por el tiempo, Presidenta, señores jueces. Muy bien. El abogado de la parte demandada, abogado Mercado. Sí, buenos días, doctora. Abogada. ¿Cómo está? Sí, buenos días. Vengo en representación del Ministerio de Agricultura y nuestra posición en este caso es que la demanda debe ser declarada improcedente siguiendo los lineamientos de la sentencia de vista que viene de la Corte Superior de Piura. Señora abogada, le voy a interrumpir. ¿Puede prender su video? Por supuesto. Por supuesto. Acá estoy. Ya. Sí. Le iba diciendo, nosotros somos de la posición que la demanda debe ser declarada improcedente. Y tenemos cuatro planteamientos para ello. Primero, este es un caso donde se plantea una afectación al derecho de propiedad por confiscación, efectuado por la resolución suprema antes descrita. Sin embargo, para los casos de confiscación, ya existe los lineamientos del Tribunal Constitucional con respecto a estos casos. Específicamente, haciendo una uniformización de la jurisprudencia con respecto al análisis de pertinencia y la vía igualmente satisfactoria, ha señalado que los casos de confiscación deben irse a la vía ordinaria. Y es referencia a esto. De hecho, en el fundamento 19 de la resolución del Elmo, de la resolución Elmo Ríos, donde se señala sus bar de red, donde no superó el criterio establecido por el TC para irse a un proceso de amparo. Este es un primer, digamos, la improcedencia de la demanda. Un segundo fundamento importante es
que no se estaría cumpliendo, el agraviado se habría recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto a su derecho. Es el inciso tercero del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. Con respecto a este tema, existió un proceso de restitución de área afectada en el expediente 1696 del año 81, en el fuero agrario, donde se emitió una sentencia, la sentencia del 29 de diciembre del año 81, donde se declaró un derecho expectaticio para la adjudicación del terreno que con fines de reforma agraria se revirtió al Estado. Y esta fuente la tenemos de la sentencia contenida en el expediente 483 del 2008, que lo hemos referido en la contestación de demanda, al alegar causales de improcedencia. Y además, en esa sentencia que estamos refiriendo, de ese expediente 483 del 2018, por la propia declaración de la demandante en este proceso, señala que acudió a esa vía para poder pedir la restitución del derecho, y que fue revertido a dominio del Estado con la resolución suprema anteriormente referida. Y eso se refiere en el considerando 15 de la sentencia citada. Con respecto a este punto, es importante que nosotros hagamos una línea imaginaria, una línea del tiempo imaginaria con respecto a ello. En el año 76 se emite la resolución suprema que revierte a dominio del Estado las 381 hectáreas. En el año 81, estando en el fuero agrario, la señora Petra Sarango adquiere una sentencia el 20 de diciembre del año 81, donde efectivamente le declara el derecho expectativicio para la adjudicación de terrenos con fines de reforma agraria que revirtió el Estado. A partir de ahí hubo una cosa juzgada, un pronunciamiento en dicho fuero ordinario, y a partir del cual se hubo una ejecución de sentencia, ¿no? Había la oportunidad para que la señora ejecute la sentencia. Sin embargo, vemos en escenarios paralelos a ese proceso ordinario que discutía la señora Petra Sarango con la señora Elsa Aguilar de Calderón distintos procesos, un proceso de mejor derecho de propiedad, un proceso de reivindicación, proceso de prescripción que siga con respecto a una parte del predio La Victoria, el gran predio que ahorita es materia litis. Por otro lado, aparte de ese proceso que tuvo la calidad de cosa juzgada en el fuero agrario, tampoco pudimos visualizar alguna garantía constitucional que haya hecho valer la señora por la afectación del derecho que ahora lee en el amparo. O sea, veamos ese escenario en el tiempo y esa línea del tiempo que estamos haciendo para visualizar los hechos con respecto a que acudió previamente a una vía antes de este caso. Ahora, con respecto a esa misma línea del tiempo, vamos al año 2002. La señora Petra Sarango pide al PET un proyecto especial del Minagri que se le adjudique los terrenos revertidos. ¿Qué le contesta el PET? Le dice que era improcedente en ese momento el pedido, dado que esos terrenos habían pasado a expansión urbana, y que se vaya y tramite esos pedidos a dicha municipalidad, a esa competencia de la municipalidad. La señora no prueba que haya impulsado ningún proceso con respecto a ello, a lo que se le dijo. En el año 2013 inicia este proceso de amparo alegando confiscación, pidiendo restitución de derecho de propiedad, ¿no? Habiendo todo, como estamos refiriendo, toda una línea secuencial en el tiempo histórica con respecto a las acciones que ha realizado la señora Petra Sarango con respecto a la actuación que hizo el Estado en el año 76 con esa resolución suprema. Acudió una vía a tutelar su derecho, donde tuvo una sentencia con calidad de cosa juzgada y tuvo la oportunidad de utilizar todas las herramientas legales para poder, en ejecución de sentencia, hacer valer su derecho. En virtud de ello, alegamos que existe, pues, una vulneración al principio de inmutabilidad de la cosa juzgada contenida en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú al pretender revivir causas fenecidas. Y esta causa que estamos refiriendo al fuero agrario, ella misma la refiere en ese fundamento 15 de esa sentencia contenida en el expediente que hemos referido en la contestación de demanda que lo inició. Otro punto también trascendente con respecto
y que es improcedente la demanda es que carece de interés para orar. Poniéndonos el escenario que la señora fue al PET en el 2002 y le dijeron que era improcedente porque acudió, los terrenos son de expansión urbana y tenía que acudir a la municipalidad provincial del Piura, no agotó esa vía, no agotó toda esa vía como para acudir ahora a un amparo y pedir una tutela de su derecho de propiedad alegado por ella, ¿no? Entonces, ahí alegamos, sin perjuicio del anterior fundamento de improcedencia que hemos referido, que también tendría carecería de manifiesto interés para obrar. Por otro lado, también no existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Solicita que una restitución del derecho de propiedad de 381 hectáreas. Sin embargo, en los argumentos señala que respecto a esa extensión ya es propietaria por contrato de adjudicación de terrenos eriazos de 31 hectáreas por un lado y de 14 hectáreas por otro lado. Eso lo ha referido en su contestación de demanda. Entonces no habría coherencia en esos puntos, ¿no? Finalmente, ya el Tribunal Constitucional con respecto a casos similares, como por ejemplo el 94 del 2014, en el caso Carmen Teresa Talledo Guzmán de Peric, ha señalado que los procesos de amparo no proceden de dilucidarse pretensiones que tengan como finalidad la restitución de un derecho fundamental cuya titularidad sea incierta o litigiosa o que se fundamente en hechos contradictorios o controvertidos que requieran de actuación de medios probatorios complejos. Y ese es un caso de confiscación, ¿no? Entonces, para eso nosotros reafirmamos que la demanda en este caso es improcedente. Y en el hipotético caso que se plantea alguna solución diferente, evalúese en caso de evolución que no hay una coherencia con respecto al petitorio y los hechos. Y eso es lo que quiero pasar a señalar, ¿no? Finalmente, antes de resolver, hemos pedido que se pida una opinión en la Superintendencia de Bienes Nacionales con respecto al tema técnico, a fin de que diluciden cualquier situación y se confirme que hay un tema controvertido y de verificación más profunda con respecto a estos hechos. Muchas gracias. Muy bien. El abogado de la parte demandante va a hacer una réplica. También el abogado. Gracias, presidenta. La doctora ha sido muy, muy oportuna y precisa. Ha dicho que hay cuatro temas, entonces me voy a referir solamente a ellos. El primero es referente a la confiscación como tal. No sé cómo sacarlo del ordenamiento jurídico y entender que un acto que se disfraza de resolución suprema, pero es un acto militar de tomar una posesión, puede ser plausible de ser discutido en un proceso. Ella ha hecho un gran esfuerzo por intentarlo, pero no tocó la confiscación y eso es muy bueno. Muy bueno además porque habiendo ocurrido en el 76, el artículo 29 de la Constitución de 1933, que está en el artículo 70 del actual, pues repite que esa tutela sobre el derecho de propiedad es inviolable, salvo razones especialísimas que obviamente no encajan ahí. En segundo lugar, ha reiterado un tema que es bien particular, el tema de la cosa juzgada. Y ha dicho, claro, como la señora en el año 81 fue al Tribunal Agrario y allí consiguió un derecho expectaticio, la teoría de Wanekase no se usa hace más de un siglo, en doctrina, hace 50 años, en doctrina contemporánea, más o menos seria, yo no sabría con sinceridad saber qué significa o cómo se ejerce un derecho expectativo. Pero en todo caso, quisiera recordarle, básicamente al tribunal, no a la doctora, que no tiene por qué ver con esto, pero el tema de la cosa juzgada ya lo propuso dentro del proceso de amparo, ya lo perdió y no lo impugnó. Entonces uno no puede llegar, porque es el Tribunal Constitucional, pero es la prolongación del mismo proceso. Si ya la cosa juzgada se definió, tendría la impresión que habría por lo menos una falta de delicadeza en intentar incorporarla nuevamente como tema de discusión. Eso es muy delicado. Más allá del hecho, cuando se dice que hay una afectación a la cosa juzgada, se separan cuatro elementos. Las partes, si es que se repiten, los hechos constitutivos, si es que se repiten, el petitorio, si es que se repite, y el nexo entre la fundamentación jurídica y los hechos. El petitorio aquí es la nulidad de una resolución suprema. En el otro caso, eran dos resoluciones directorales que se atacaban. ¿Qué posibilidad hay de que haya una identidad en los procesos para hablar de una cosa juzgada que, dicho sea de paso, ya se resolvió? El tercer elemento,
Es el interés para obrar. Interés para obrar es la necesidad inmediata, irreemplazable, actual de tutela jurídica. En el 2013, una herencia se le estaba yendo, se ubica el proceso de amparo, se entiende que esa es la tutela respecto de una confiscación y aquí estamos. Si hubiera otra, me dice que se vio ir a la sede ordinaria. Sede ordinaria la confiscación. Ustedes, señores jueces, saben muchísimo más que yo, tal vez no de la autora, pero sí más que yo, sabrán si es que es posible discutir una confiscación en sede ordinaria. Y finalmente, la doctora usa como cuarto y último argumento que tenga mucho cuidado, porque el petitorio es de 381 hectáreas, y como mi patrocinada ya compró un lote de 15, otro lote de 30, ya no me acuerdo, entonces cuidado pues porque está pidiendo lo que ya es de ella. O sea, encima todavía que se produce la violación de su derecho de propiedad, encima que ella para seguir, porque ella trabaja la tierra, ha tenido que comprar lo que es de ella, ahora resulta que el Tribunal Constitucional tendría que fallar con precisión en las 382 hectáreas. Eso no es cierto. Eso no tiene nada que ver con un derecho constitucional. Yo vengo ante ustedes a invocarle que aprecien si ha habido o no confiscación. La ejecución de la sentencia obviamente no va a alcanzar a esos dos terrenos que ya son de propiedad de mi patrocinada. ¿Y eso en qué afecta la confiscación? Es confiscación 3/4, confiscación 85%. Eso no es eso. Por esta razón, reitero mi pedido de que se declare fundado el recurso de agravio. Gracias por su tiempo, presidente. Muy bien. Abogada de la parte demandada, ¿puede hacer la réplica? Sí, muchas gracias, doctora. Sí, viendo el punto preciso, ¿no? Habla que no hemos abordado el tema de la confiscación. Precisamos nuevamente que abordamos el tema de la improcedencia de la demanda porque no se cumple con los presupuestos procesales. El tema confiscatorio es un tema de fondo. Que en la medida que no se supere el tema anterior, no se podría debatir eso. Estamos hablando en temas estrictamente jurídicos, ¿no? Y hemos reiteramos el tema de que sí hubo una vía anterior que fue usada y una ejecución de sentencia donde tenía que restituirse sus derechos. Eso es todo. Muy bien. A continuación, los señores magistrados formularán algunas preguntas a los abogados. Magistrado Augusto Ferrero. Sí. Yo quisiera preguntarle al doctor Monroy, por quien tengo una altísima estima, por todos los trabajos que hizo en relación a nuestro Código Procesal Civil. Me gustaría, después de haberlo escuchado con mucha atención, si pudiera repetirnos en su concepto cuáles son las razones por las cuales la Judicatura Constitucional podría irrogarse competencias de la Judicatura Civil, ya que hemos escuchado con mucha preocupación en forma reiterada la expresión confiscación, que implica que no hay pago, y en contra de la expresión expropiación, que significa pago, y si es que ha habido algún pago en relación al tema. Gracias, señor juez constitucional. Creo que la sede constitucional tiene primacía en la medida en que la discusión que se proponga, la pretensión que se instale ante ella, tenga esencia constitucional. En este caso, la descripción de los hechos es mínima. Hay una resolución suprema que dice expresamente que se va a tomar este terreno del Fondo Victoria de forma gratuita, literalmente dice de forma gratuita. Y así ha ocurrido, y así se escribió, y así está hasta el día de hoy. Entonces, mi impresión, señor, es que ese tema de la confiscación es un tema de esencia del ordenamiento jurídico con base constitucional que debe ser resuelto por ustedes. Y lo que no puede hacerse es decir, esto no debe ocurrir porque antes
deben esclarecerse porque dice que hay pruebas de actuar, pero no en el expediente de amparo, fíjese qué curioso, sino en los acompañados. Entonces, mi tesis es lo siguiente, si hay actividad procesal en los acompañados, señor, que ocurra pues en su momento, pero que no altere lo que es primacía para un ordenamiento jurídico, que es la decisión del Constitucional. Si la decisión del Constitucional es que no ha habido confiscación, pues no ha habido, y regresarán los actuados estos pendientes, que creo que hay uno de los cuatro pendientes, en realidad es irrelevante, y continuarán. Si ha habido confiscación, también continuarán, pero sobre la base de un mandato de que ha habido una afectación. Entonces, más que un acto de inmiscuirse, lo que hay es una primacía de la justicia constitucional. Y esto es lo que he puesto encima de la mesa, señor juez. Muy bien. Ahora, a la parte demandada, en la persona de la abogada María Mercado, yo quisiera preguntarle si opina que ha habido confiscación o ha habido expropiación. Sumido, abogada. Sí, escuché la pregunta. Sí, como reitero, en nuestra tesis es que hubo ya una tutela jurisdiccional efectiva con la sentencia del fuero agrario. Y es ahí donde le dieron las luces con respecto al derecho que tenía de las adjudicaciones del terreno revertido. En tal sentido, si llega una esfera judicial, se discutió eso, no podríamos hablar ahorita de una confiscación, porque este no es un proceso primigenio. Si fuera un proceso primigenio, primero, donde se discute el tema de la resolución suprema, hablamos de las confiscaciones. Confiscación es cuando no hay pago. Expropiación es cuando hay una afectación y hay un pago y se discute el justiprecio. Es otro tema. El tema confiscatorio, un proceso de amparo, se habla en la medida que sea un proceso primigenio donde recién se está pidiendo la tutela jurisdiccional en esta vía. Pero no es el caso. Ya se fue a una vía ordinaria hace mucho tiempo donde hubo una tutela con respecto a eso. Esa es mi respuesta, doctor. Gracias, señora Presidenta, por haberme permitido participar en esto. Muy bien. Magistrado Miranda, ¿formula alguna pregunta? Ninguna, Presidenta. Magistrado Blume. No hay preguntas de mi parte, Presidenta. Magistrado Carlos Ramos. Sí, haría una pregunta al abogado de la parte demandante, ¿no? Al doctor Monroy. Me gustaría que usted nos... este caso no fue declarado fundado en primera instancia y revocado en segunda instancia. ¿Podría usted dar cuenta, no, didácticamente, de una manera clara, en qué consistían estas sentencias judiciales? Señor juez constitucional, ¿se refiere a las dos decisiones que han recaído antes de llegar a ustedes? Sí, en este proceso. Perfecto. En la primera, en el primer grado, señor, como lo describí hace un momento, se amparó, se declaró nula la resolución suprema que autorizó este desplazamiento de la propiedad de forma gratuita y se ordenó, se cancele la inscripción del Ministerio de Agricultura sobre eso. Es decir, a los efectos que importan, fue una decisión plena. Uh-huh. Y el segundo grado, se expide una sentencia que es materia de esta audiencia, en la cual se puede apreciar que ninguna de las 14 o 15 hojas que contiene la sentencia de vista hacen referencia a la confiscación, que es la materia del grado. La resolución suprema, ¿confisca o no confisca? No confisca, sí confisca. Ese tema no existe, sino empieza a desarrollar comentarios sobre algunos expedientes, sobre algunas situaciones fácticas que yo le he llamado hechos, y luego dice,
estas situaciones, pues, están pendientes. Entonces, como están pendientes, yo no puedo resolver el caso, porque implicaría que yo actúe prueba, lo cual es un poco confuso, porque un juez nunca puede actuar prueba de expedientes acompañados. Es inexacto eso. Entonces, declara improcedente, ¿no es cierto?, y retorna las cosas, yo supongo, para que otra vez lo vuelva a intentar o simplemente para haber perdido la oportunidad. Pero jamás en segundo grado, señor, o sea, no se va a encontrar una línea referida a la confiscación, que es la materia del grado. Y creo que podría también opinar sobre lo mismo la abogada de la parte emplazada, la representante del Estado, ¿no? Sí, efectivamente, como reitero, nosotros seguimos los lineamientos que señala la sentencia de vista. Y hay un punto importante que quisiera recalcar, porque reafirmamos en el tema de que se estaría violando la inmutabilidad de la cosa juzgada, en el sentido que es reiterado el caso de que muchos pronunciamientos de los fueros agrarios, que son muy antiguos, los jueces suelen no tomarlos en cuenta y evaluar nuevos hechos, nuevos acontecimientos para estimar muchas demandas. Y eso es lo que vemos nosotros con recurrencia y es lo que queremos que tomen en cuenta, que los pronunciamientos del fuero agrario también tienen calidad de cosa juzgada y tienen que tomarlo en cuenta en la evaluación conjunta de los hechos y el derecho. Eso es lo que puedo decir, señor magistrado. Bueno, gracias, señores abogados. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. A ver, magistrado José Pizardo, formular alguna pregunta. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo quisiera preguntarle a la procuradora lo siguiente. Ella ha hecho una referencia a nuestra jurisprudencia, al caso Elgo Ríos, pero también hay un caso, el 588-2013 PA, proceso amparo del caso Hildreth, de la señora Victoria Hildreth, que ha sido resuelto por este pleno, por esta misma conformación del tribunal, me parece, sin la participación solamente del doctor Ferrero, pero sí con la participación de los otros seis magistrados, ¿no? Y bueno, salvo el voto singular de la presidente, pero en todo caso, ese caso, el caso Hildreth, parecería, ¿no? Parecería bastante similar a este. Yo no sé si ella ha tenido oportunidad de revisar esa decisión y nos podría indicar las diferencias que habrían en este caso con el caso Hildreth. Muchas gracias. Ya, en sí, no tengo así la precisión, el dato del caso, me disculpar. Pero para poder sustentar nuestra posición, hemos tomado en cuenta los casos similares, como el caso contenido en el expediente 94 del 2014. Son casos de confiscación. Asimismo, el caso señalado por la misma resolución Elgo Ríos, ¿no? El expediente 2677 del 2013, que también son casos de confiscación. Y que ese precedente vinculante de Elgo Ríos lo tiene como referente, ¿no? Entonces, eso es lo que, bueno, nosotros estamos planteando, ¿no? Para sustentar nuestra posición, ¿no? Eso es lo que le puedo decir por el momento, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. No habiendo pendiente alguna pregunta que formular, la causa queda al voto. De cuenta, secretario relator, de la siguiente causa. Expediente 1907-2017, proceso de habeas corpus, iniciado por don Edgar Eleazar González Chafloje contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Por la parte demandante, ha solicitado informar el abogado Carlos Antonio Pérez Ríos. Y por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, ha solicitado informar la abogada Mayra Mercedes Choque Acuña. Abogado de la parte demandante, Carlos Pérez Ríos, ¿puede hacer uso de la palabra? Bien. Buenos días, señorita presidenta, señores magistrados de este alto tribunal. El habeas corpus traslativo a favor de Edgar Eleazar González Chafloque, actualmente recluido en el penal de Huaraz desde junio de 2019, tiene como sustento de la denuncia los actos lesivos sobre la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, específicamente respecto al desconocimiento de su derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Hago las precisiones pertinentes. Mi defendido ha sido procesado y condenado según los parámetros de tipicidad del artículo 395 del Código Penal, como autor del delito de cohecho pasivo específico, cuya pena máxima es de 15 años. Pues bien, el plazo prescriptorio ordenado, según lo dispone el artículo 80 del Código Penal, es equivalente al límite máximo de la pena prevista en la norma. O en todo caso, 20 años, así lo establece ese artículo, el artículo 80 del Código Penal. En el presente caso, debo señalar que ha transcurrido más de 20 años y recién, luego de los 20 años, se expide la sentencia definitiva y final por la Corte Suprema. Es decir, se expidió un fallo luego de agotado el plazo prescriptorio previsto en el artículo 80 del Código Penal. La sentencia de la Sala Transitoria de la Corte Suprema, que otorga la calidad de cosa juzgada a esa decisión, a la decisión de la Sala Penal de Huaraz, se expidió el 20 de octubre del año 2017, es decir, después de 20 años y 4 meses. Tengo que hacer una precisión porque este criterio se ha manejado en una resolución de la Suprema. Se señala que el plazo debe ser el plazo extraordinario previsto en el artículo 83, artículo 83 del mismo cuerpo normativo. Sin embargo, ese artículo 83 no desconoce la existencia del plazo ordinario. Precisa que la base es el plazo ordinario y que la excepcionalidad, y lo señala textualmente del artículo 83, dice, sin embargo, la acción penal prescribe en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad del plazo ordinario. No quiere decir que mecánicamente tenga que sumarse una mitad del plazo ordinario, tal como se ha procedido en la Corte Suprema. Además, se ha denunciado el hecho de que en la Corte Suprema no se haya aplicado de oficio la prescripción extintiva, no obstante que se oralizó en la vista de la causa este pedido, y tampoco se tuvo en cuenta que ya en la anterior sentencia que hubo, porque aquí han habido varias nulidades, se había producido un pronunciamiento sobre el tema prescriptorio. Sin embargo, con posterioridad, se pretende subsanar esto emitiéndose una resolución un año después. Señorita presidenta, señores jueces constitucionales, yo quiero invocar a este tribunal que el control de constitucionalidad de los actos jurisdiccionales ordinarios
Ten en cuenta precisamente lo que en reiterados fallos ya este alto tribunal ha señalado, que por sobre todas las cosas debe prevalecer la defensa de los derechos fundamentales y sobre el particular respecto al plazo razonable, el Tribunal Constitucional ha sido sumamente generoso, tiene muchos fallos, siendo los más emblemáticos el expediente 3509-2009, asimismo el expediente 05350-2009 y en los últimos tiempos, del año 2015, el expediente 00295-2012, que se publica el 14 de mayo de 2015, en la que el tribunal consolida su posición sobre el tema y señala doctrina jurisprudencial vinculante sobre el tema del el plazo razonable. El plazo razonable. Señorita presidenta, tengo que además señalar que no se ha tomado en cuenta los criterios establecidos por en los acuerdos plenarios 01 del 2010 y el 08 del 2009, en los que se señala con precisión que con relación al plazo prescriptorio debe tenerse en cuenta fundamentalmente, y lo digo textualmente, que debe considerarse fundamentalmente que el tema de fondo aquí es una interpretación siempre a partir de criterios de favorabilidad, teniendo en cuenta la conducta de los órganos jurisdiccionales en el procesamiento de la causa. No puede actuarse con un criterio punitivo o ultranzo normativista. Tiene que verse el lado humano. Finalmente, señalo que mi patrocinado es una persona de 70 años. Está expuesto a todos los problemas que estamos viviendo en estos tiempos en el penal. Y ha sido víctima de este problema y está en el penal de Huaraz. Solicito a su presidenta, en consecuencia, que se evalúe adecuadamente esta situación y no se aplique mecánicamente los criterios del artículo 83 del Código Penal. Se haga un control de constitucionalidad valorando la protección de derechos fundamentales. Es todo lo cuanto tenía que señalar. Muchas gracias, presidenta. La abogada por la parte demandada, abogada Mayra Choque, voy a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señorita presidenta. Buenos días, distinguidos magistrados del Tribunal Constitucional. Señores magistrados, la Procuraduría Pública del Poder Judicial solicita que se declare la improcedencia del presente recurso de agravio constitucional. Señores magistrados, es esencial tener en cuenta que el presente proceso constitucional de habeas corpus ha planteado desde un inicio como pretensión que se resuelva la situación jurídica del ahora beneficiario, el señor Edgar Eleazar González Chafloque, cuestionándose y manifestándose de la demora en el proceso penal signado con el expediente 1517 del año 2002, y bueno, que posteriormente ha sido acumulado, y finalmente el número del expediente es el 692 del año 2002. Señores magistrados, conforme ha sido verificado en el presente proceso constitucional, tanto como en primera y en segunda instancia, respecto a las acciones de los magistrados que han conocido el presente proceso penal ordinario que está siendo cuestionado, se ha verificado que en ningún momento han actuado vulnerando el derecho al plazo razonable, que han realizado todas sus acciones con la debida diligencia. Sin perjuicio de ello, señores magistrados, en el presente caso, conforme ya ha sido expuesto por la defensa del beneficiario, se tiene que en fecha 20 de octubre del año 2017, la Corte Suprema ha emitido la resolución mediante la cual resolvió el recurso de nulidad planteado. En dicho sentido, señores magistrados, se verifica que la situación jurídica del beneficiario ya se encuentra definida actualmente. Esta fue la pretensión planteada desde un inicio, y en dicho sentido, nosotros advertimos que al ya haberse emitido una respuesta definitiva,
señores magistrados, nos encontraríamos ante un caso de sustracción de la materia. En mérito a ello, señores magistrados, solicitamos que se tenga en cuenta ello y que se declare en todo caso la improcedencia de la presente demanda de habeas corpus, puesto que en todo momento, señores magistrados, a lo largo de todo el proceso constitucional, incluso hasta la interposición del recurso de agravio constitucional, el ahora beneficiario en ningún momento puso en conocimiento o realizó algún cuestionamiento en contra de la resolución que resolvió el recurso de nulidad en fecha 20 de octubre del año 2017. No se cuestionó esta resolución, señores magistrados, no se cuestionó de ninguna manera el actuar de los jueces supremos que emitieron esta resolución. Es recién en este acto, señores magistrados, que se vienen a realizar nuevos cuestionamientos. En dicho sentido, señores magistrados, concretamente se solicita que se declare la improcedencia de la demanda de habeas corpus del presente proceso al haber ocurrido la sustracción de la materia. Sin perjuicio de ello, señores magistrados, respecto a lo que se señala en el presente acto, que se está pretendiendo cuestionar la ejecutoria suprema de 20 de octubre del año 2017, señores magistrados, se observa que lo que se está pretendiendo es que los jueces constitucionales, este Tribunal Constitucional, se proceda a emitir un pronunciamiento respecto a cuestionamientos de la correcta o incorrecta aplicación de la norma penal. Señores magistrados, considera la Procuraduría Pública del Poder Judicial que sí se ha realizado una correcta motivación en esta ejecutoria suprema, ya que el delito que está siendo imputado y por el cual ha sido condenado el ahora beneficiario no ha prescrito, ello en aplicación del artículo 83 del Código Penal en el último párrafo. Este delito, señores magistrados, teniendo en cuenta que la pena máxima es de 15 años, recién habría prescrito a los 22 años y medio de transcurrido transcurridos los hechos que se le imputan. En este caso, señores magistrados, se tiene que recién en el año 2020, en este año habría prescrito la acción penal. Sin embargo, señores magistrados, es claramente que al haberse resuelto este proceso mediante el 20 de octubre del año 2017, no encontramos que se haya vulnerado el derecho del ahora beneficiario y que sí se ha respetado en todo momento el debido proceso. Señores magistrados, en mérito a ello se solicita que se declare la improcedencia del presente proceso constitucional. Muchas gracias. A continuación, los señores magistrados van a formular las siguientes preguntas. Magistrado Ferrero. No. Muy bien. Magistrado Miranda. No, presidenta. Magistrado Blume. No hay preguntas tampoco, presidenta. Magistrado Carlos Ramos. Magistrado Ramos. Creo que hay un problema de conexión con el magistrado. Magistrado Sarnón. No, no tengo preguntas, gracias. Muy bien. No habiendo preguntas que formular a los abogados, vista la causa, queda el voto. La siguiente causa, informe, secretario relator. Causa número 6, expediente 4817-2017, proceso de habeas corpus, iniciado por don José Guillermo Gil Quispe contra el segundo juzgado penal de la Corte Superior de Justicia del Callao. Por la parte demandante, ha solicitado informar el abogado Jorge Vidal Chero Miranda. Y por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, el abogado Johnny Tupayachi Sotomayor. Abogado de la parte demandante, Jorge Vidal, ¿puede hacer uso de la palabra? Señor presidente, señores magistrados y queridos colegas, tal como aparece en autos, mi patrocinado ha solicitado que al amparo establecido por los artículos 1, 2, 4 y 25, parte final, que se declare nula la resolución número 5, de fecha 10 de abril del 16, en todos sus extremos, por los delitos de violación sexual de menor edad. Se ha vulnerado la tutela procesal efectiva de derecho de defensa.
En realidad, la persona que lo asesoró a mi patrocinado estuvo y se ha demostrado que no era abogado. A pesar de ello, se le notificó al juez que tuvo conocimiento que no era abogado. O sea que, en realidad, mi patrocinado nunca ha sido asesorado. Y en todo caso, ha sido mal asesorado. El habeas corpus es procedente cuando el derecho constitucional conexo tiene como implicancia directa la afectación a la libertad individual, lo cual se ha acreditado en el presente caso. En efecto, la arbitrariedad del acto jurisdiccional cuestionado determina una evidente vulneración de la libertad individual de mi patrocinado José Guillermo Gil Quispe, quien ha sido condenado privativa de la libertad producto de la corpus. Debido a los artículos 1, 2, 4 y 25, parte final de los artículos 27 y 28 y demás pertinentes del Código Procesal Constitucional, Ley 29.237 y el artículo 139, inciso 3, 14 de la Constitución Política de Perú, se interpone esta demanda constitucional. Fundamentalmente para que se aclare nula esta resolución del ciclo de fecha y de abril de 16 en todos los extremos. Esto. Cedo. Sí. Hay un problema con el micro, abogado. No sé si puede acercar mejor su micrófono. Flavio, si hay un problema con el micro, en todo caso, asístele con el teléfono para terminar ya el informe. Ok, presidenta. Señor abogado, Jorge Vidal, si está escuchando, le vamos a llamar por teléfono para que pueda terminar su informe a través del celular. El secretario relator se va a comunicar en este instante. Creo que también está usando el celular, me parece. A ver. Efectivamente, estoy llamando al celular que nos indicó, pero no... Doctor Jorge Chero, estoy llamándolo a su celular. Se le está llamando su celular y está apagado, abogado. Se le está llamando su celular, no sé si puede contestar. Sí. A ver, sí le escuchamos. A ver, hable, don abogado. ¿No se escucha? Sí, se le escuchamos. No escucho nada. No escucha nada. No escucha nada.
Bueno. Bueno, no sé con... ¿Aló? Ahí doctor, lo que quiero, los magistrados lo escuchan. Puede informar por esta línea. ¿Magistrado? ¿Aló? Sí, le escuchamos, abogado. Sí. Lo están escuchando, doctor. Puede informar. Dar el número de la resolución número 5 de fecha 10 de abril del 16, en todos los extremos, por los delitos de violación sexual de menor edad, vulnerándose la tutela o cesar efectiva. Y eso debido a que mi patrocinado nunca ha sido asesorado. Es decir, el que lo asesoró no era abogado. Es el señor José Ignacio Rodríguez Gutiérrez. Así, el habeas corpus es procedente con el derecho constitucional conexo, tiene como implicancia directa la afectación a la libertad individual, la cual se ha acreditado en el presente caso. En efecto, esa arbitrariedad del acto jurisdiccional cuestionado determina una evidente vulneración de la libertad individual del recurrente José Guillermo Gente, quien ha sido condenado a 29 años con 2 meses de pena privativa de libertad, producto de que no ha habido en realidad un debido proceso. Esta tutela procesal efectiva se ha vulnerado debido a que su defensa nunca estuvo presente en el presunto, porque mi representante legal no era abogado, el señor José Ignacio Toledo Gutiérrez, y ha sido denunciado. Sin embargo, el juez no lo tomó en cuenta, por lo que procede este amparo por los artículos 1, 2, 4 y 25, parte de país. Es el más pertinente del Código Procesal Constitucional, ley 28.237, artículo 139, inciso 13 y 14, a favor de José Guillermo Gil Quintes, en contra del segundo juzgado penal del Callao, dirigido por el doctor Raúl Ernesto Carlos Salcedo Rodríguez. Fundamentalmente, debido a que nunca ha sido asesorado, y lo asesoró la persona de Gutiérrez, que no era abogado. Uh-huh. Eso. Muy bien. Abogado de la parte demandada, procurador Johnny Tupayachi. Muy buenos días, señorita presidenta, señores magistrados. Me trae aquí la defensa y representación del Poder Judicial en el presente caso. Para ayudar un poco al colega de la defensa, el caso se resume en lo siguiente. Hay un proceso de delito de violación sexual de menor de edad en el cual se ha establecido una pena de 29 años y 2 meses de pena privativa de libertad. Si bien es cierto, este proceso se ha llevado a través de una audiencia de terminación anticipada, ¿okay? Donde el procesado ha aceptado la responsabilidad del caso, ahora aduce en el proceso de habeas corpus que la defensa técnica que lo asesoró en aquel momento, que participó en la audiencia de terminación anticipada, no era abogado, no estaba colegiado, y que ese hecho de no estar colegiado afecta su derecho de defensa en el proceso ordinario. Y acá hay que tomar en consideración algunos puntos, señorita presidenta. En primer orden, lo que se está cuestionando es o se está solicitando es la nulidad de la resolución número 5 de fecha 10 de abril de 2016, emitida por un juzgado penal. No se está cuestionando una resolución firme, sino una resolución de primera instancia. Y por otra parte, si es que analizamos los actuados que también obran en el proceso, vamos a ver de que no se ha afectado de ninguna forma el derecho de defensa. ¿Y esto por qué? Dejando de lado el punto de que el abogado o la persona que lo asistió técnicamente en el proceso ordinario no era abogado, sino porque si revisamos el propio expediente, vamos a ver de que el beneficiario hoy del habeas corpus presenta un recurso de apelación el día 11 de abril de 2016, vale decir, al día siguiente de la audiencia de terminación anticipada, y en este recurso de apelación establece fundamentos, o cita, mejor dicho, fundamentos en torno a la nulidad de las resoluciones, pero es un escrito de 3 páginas suscrito por otro abogado, no necesariamente el que participó en la audiencia de terminación anticipada, en la cual no sustenta ningún tipo de agravio, más aún si es que hace referencia textual de artículos en torno a un recurso de nulidad, ni siquiera establece cuál es el motivo de la nulidad
de la audiencia de determinación anticipada, por la cual inicialmente podemos decir de que sí tuvo derecho a la defensa, en el caso de la apelación, esta apelación fue totalmente insustentada, mal motivada, no hizo referencia a ningún tipo de agravio, y sobre ello se estableció o se confirmó la resolución en el proceso ordinario. Yendo al punto de fondo, señores magistrados, en torno a lo que es el derecho de defensa, hay que tomar en consideración, señora magistrada, que si bien es cierto, se ha señalado que la persona que ha participado en la audiencia no era abogado, hay informes en los cuales se establece, y eso también obra en el expediente, hay una constancia por parte del Colegio de Abogados del Callao que reconoce que la persona que participó en la audiencia sí está colegiada desde el año 2007. La audiencia ha sido en el año 2016, que si bien es cierto, ha existido un periodo en el cual ha sido suspendido en el ejercicio de la función de abogado. Esto ha sido a partir del 21 de junio de 2016, vale decir, después de la audiencia. Lo que cuestiona el colega, en alguna forma, es si es que en realidad esta persona está o no está colegiada. Y acá también trato ayuda un poco a la defensa. Señala pues de que no aparece registrado su título en SUNEDU. Pero ese debate, si es que está registrado o no, si es que es abogado o no, es un tema totalmente fuera del proceso. Y es fuera del proceso en la medida de que el juez constitucional, ni mucho menos el juez ordinario, tienen la facultad para pronunciarse si es que la participación del abogado es o no es legal. Más aún, cuando vemos que en la propia acta de audiencia de presentación de cargos, lo cual justamente se determina en la audiencia de determinación anticipada, se establece claramente que la persona que participó como defensa técnica del hoy beneficiario del habeas corpus fue elegida por él, por el hoy beneficiario del habeas corpus. Vale decir, acá no es de que se le impuso un abogado en último momento o que de repente el abogado de oficio no haya ejercido eficientemente la defensa del hoy beneficiario, sino es de que el propio beneficiario es quien elige su defensa. Más aún, de la propia audiencia de presentación de cargos, también se verifica de que el hoy beneficiario del habeas corpus asiente lo señalado por la defensa técnica que asume su defensa en el proceso ordinario. Hay que tomar en consideración, señores magistrados, que cuando hablamos justamente del derecho a la defensa, y más aún del debido proceso, la propia Constitución establece ello como parte de los derechos fundamentales, pero también hay que entender que el derecho de defensa garantiza que el justiciable sea informado de la existencia del proceso instaurado en su contra, por otra parte, de que conozca en forma cierta y expresa los cargos que se dan en contra suya o que se les imputa, y sobre ello que pueda alegar aquellos hechos que pudiesen contravenir las imputaciones dadas y de esta forma ejercer su derecho de defensa fehacientemente. Pero hay sentencias en las cuales, y acá retomando jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, como el caso de la sentencia 3047-2017 de habeas corpus, que su digno colegiado ha emitido, en la cual, si bien es cierto, podemos ver de que puede darse situaciones en las cuales hay una defensa pública o una abogada de defensa pública que no haya participado correctamente o no haya oralizado fehacientemente en una audiencia. Esto no es óbice para que el propio beneficiario pudiese haber elegido inicialmente una defensa adecuada, dado de que inicialmente esa es la prerrogativa que tiene el todo procesado dentro del proceso penal. Y dentro de esa deficiencia o esa imposibilidad es de que viene la defensa pública. En este caso, reitero nuevamente, señora presidenta, el derecho de defensa parte de impedir el hecho de que pueda argumentar o pueda contraargumentar o que pueda ejercer acusaciones dadas. En este caso, ha tenido las posibilidades de poder contradecir los supuestos dados por el Ministerio Público. Por otra parte, también cito la sentencia 2862-2017 de habeas corpus, en el cual, si bien es cierto, está señalando el colega que ha habido una afectación al debido proceso, hay que recordar que el artículo 468, inciso 6 del nuevo Código Procesal Penal, señala que el juez
considera o tiene la tarea de calificar, de hacer una calificación jurídica del hecho punible y la pena a imponer, de conformidad obviamente al marco normativo. Y justamente en base a los acuerdos que pudiesen llegarse en la terminación anticipada, el juez debe verificar que este acuerdo sea razonable y estén dentro de los elementos legales que pudiesen darse. Y esto conlleva a que no necesariamente lo desarrollado en el proceso penal o el acuerdo que pudiese generarse en la terminación anticipada esté libre de control por parte del juez, por parte del juez penal, sino el juez va a hacer una evaluación. No va a ser, ojo, no va a ser aprobado automáticamente el acuerdo entre el Ministerio Público y la Fiscalía. Entonces, si hablamos de legalidad, si hablamos justamente de un principio y una defensa de derechos fundamentales, encontramos en primer orden la actuación del Ministerio Público como guardián de la legalidad y encontramos también la función del juez del proceso ordinario para hacer un control justamente sobre la legalidad impuesta o requerida, invocada por el fiscal y por la legalidad del acuerdo que pudiesen llegar en esa terminación anticipada. Es por ello de que el juez tiene que advertir y valorar la razonabilidad del acuerdo, condiciones que estén dentro de lo permitido legalmente. Y es así, señora presidenta, que podemos ver que la demanda que se ha presentado no tiene asidero. Finalmente, para el propio Tribunal Constitucional, ustedes en su jurisprudencia también han señalado que al momento de analizar la admisibilidad de un habeas corpus, es importante considerar cuál es la verdadera pretensión del demandante. Y acá estamos viendo de que a través de un requisito, de un elemento extra proceso, se está buscando dejar de lado un elemento de fondo. Acá no se ha cuestionado, y si revisamos el habeas corpus, que haya una sentencia inmotivada, que el acuerdo haya sido ilegal. Acá no estamos viendo de que ha habido una indefensión material o formal por parte del beneficiario, del hoy beneficiario del habeas corpus. Simplemente lo que estamos viendo es tratar de tirarse abajo un proceso ordinario, una sentencia, cuando no se ha cuestionado los elementos de fondo, ni tanto la motivación ni la razonabilidad de la decisión tomada por el juez ordinario. Por otra parte, tenemos que identificar si el derecho... Disculpe que le interrumpa, pero ya puede ir concluyendo, ya su tiempo ha vencido. Doctora, para cerrar en el minuto que me queda, identificar si es que el derecho invocado repercute justamente en los derechos que son protegidos por el habeas corpus. Y acá podemos ver claramente que la situación que se está describiendo no guarda relación con la finalidad y naturaleza del habeas corpus. Y finalmente, señores magistrados, no podemos dar pie a que las negligencias, los errores que pudiesen tomar tanto los las partes procesales o en algunos casos también la propia defensa técnica se convierte en el ejercicio de derecho para ser invocado en procesos constitucionales, cuando estos errores, negligencias o cualquier tipo de condición no tiene relación directa con derechos fundamentales que sean amparados en el ámbito constitucional. Es por ello, señores magistrados, que solicito desestimar el recurso de agravio y se confirmen las resoluciones que vienen en grado y se desestime el habeas corpus presentado. Muy bien, se consulta a los señores magistrados si formularán algunas preguntas. Magistrado Ferrero. No, muchas gracias, presidenta. Magistrado Miranda. No, presidenta, muchas gracias. Magistrado Ernesto Blume. No hay preguntas de mi parte, presidenta. Magistrado Carlos Ramos. No de mi parte, presidenta. Magistrado José Luis Ardo. No tengo preguntas. Muy bien. Gracias. No habiendo preguntas que formular, la causa queda al voto. De cuenta, señor secretario relator, de la siguiente causa. Causa número 7, expediente 4-2018, proceso de habeas corpus, iniciado por don Domingo Cabrera Condori contra la segunda sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco y contra el juzgado penal colegiado supraprovincial A de la Corte Superior de Justicia de Cusco.
por la parte demandante, se le debe informar el abogado Juan Domingo Escobedo Maita, y por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública y el Poder Judicial, la abogada Nieves Lucana Mamani. Muy bien. Abogado de la parte demandante, Domingo Escobedo, ¿puede hacer uso de la palabra? Muchas gracias, señora presidenta, señores magistrados de este honorable tribunal. Solicito respetuosamente se sirva declarar fundada el recurso de agravio constitucional interpuesta contra la sentencia, resolución 908, sentencia de vista, la sentencia de vista del 10 de octubre, emitida por la Cuarta Sala Penal de Lima, y la resolución sin número de fecha 9 de mayo del 2017, emitida por el 36 Juzgado Penal de Lima, que declara infundada el habeas corpus, por cuanto las sentencias dictadas por el juzgado colegiado del Cusco y confirmada por la segunda sala de apelaciones del Cusco, atentaron contra el debido proceso, habiéndose violado el inciso 2 del artículo 2, igualdad ante la ley, el inciso 3 del artículo 139, a la observancia al debido proceso y a la tutela judicial, y el artículo 5, el inciso 5 de la citada norma constitucional, que dice que las resoluciones tienen que ser motivadas, y asimismo el inciso 11 del artículo 139, que dispone que se debe aplicar la ley más favorable cuando hay conflicto entre leyes penales, concordante con el artículo 6 del Código Penal, por las siguientes consideraciones que paso a sustentar. Señora presidenta, señor magistrado, mi patrocinado fue sentenciado a 10 años de cárcel efectiva por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de su esposa Rosa Manga Pinares. El hecho es, señores magistrados, el sustento es que, de acuerdo a los autos que se adjuntó, los certificados médicos legistas que han otorgado, le otorgan 3 días de incapacidad, 3 días de atención y 10 días de incapacidad. ¿Esto qué determina, señores magistrados? Que determina que, de acuerdo al artículo 442 del Código Penal, para que sean lesiones leves, tiene que ser 10 días. Sin embargo, el juzgado lo tipifica o le abre la instrucción por delito de tentativa de feminicidio. ¿Y qué es el delito de feminicidio? El delito de feminicidio, conforme se pueda determinar, tentativa, es que el agresor, que es mi patrocinado, Domingo Cabrera Condori, le haya causado graves lesiones o en su integridad física, o le haya imposibilitado al órgano afectado. Mi patrocinado, ¿qué pasó? El día 17 de septiembre del 2014, estando en el centro de conciliación, a donde le llamaron que no debía estar, le quisieron imponer a que tenga que aceptar el divorcio y la separación de bienes. Mi patrocinado se negó a aceptar el divorcio, y ante esa negativa, la agraviada, Rosa Maga, que era su esposa, lo agredió y le mandó una patada en las rodillas donde estaba operada. Entonces mi patrocinio, en su desesperación, tenía en su bolsillo una navajita portátil para pelar a sus alimentos. Con eso le agarró y le causó 3 lesiones en el hombro, y 2 en el hombro y 1 en el omóplato. Este hecho, señores magistrados, determinó que estuvo preso desde ese día que pasaron los hechos a la fecha donde se le impuso decisión de pena. De acuerdo al inciso 11, para la calificación, para que sea tentativa, tiene que haber causa que ponga en peligro su integridad física, o que ponga en peligro su vida y su integridad, o le haya causado daño en sus órganos, que le haga. Sin embargo, los 3 certificados médicos legistas que la fiscalía dispuso
simple y llanamente ha determinado que son lesiones leves. Entonces ni siquiera llega a delito simple, porque para poder ser tiene que ser más de 10 días. Y para que sea delito grave tiene que ser 30 días, de acuerdo al artículo 221 del Código Penal. En este caso, ni patrocinar la sentencia que le impone, en toda la sustentación de la sentencia de resolución número 6 emitido por el juzgado colegiado, señor, simplemente sostiene que hubo intención, pero el resultado fáctico, hecho real, simplemente el médico de el certificado determina que son 10 días de incapacidad y 3 de atención. Entonces, eso, señor magistrado, ha habido una violación desde el momento en que se le abre instrucción y ahora que está detenido. No solo eso, señores magistrados, después de haber interpuesto el recurso de apelación, la sala de apelaciones que estuvo a cargo de la magistrada, de la directora de debates, muy claramente dice la directora de debates que deja constancia que no se encuentra presente el fiscal y el abogado de la defensa. Sin embargo, dejando con eso, se dispone que continúe la lectura de sentencia. Se supone, señor magistrado, con un derecho a la defensa, si no estaba el abogado de la defensa técnica, tenía que asignar el abogado de oficio para que le asista a esa diligencia. Y no lo hizo, ¿no? Sino ahí aparece que efectivamente dice que no ha participado, sino que lo hace aparecer y no dice en qué momento aparece. Y así mismo, en dicho hecho, aparece en la sentencia que el fiscal superior solicitó que se confirme la sentencia, señor. ¿Cómo puede un fiscal, si no apareció y no estuvo, cómo puede haber sustentado y solicitado que se confirme la sentencia? Estos hechos determinan la nulidad de hecho de puro de ipso iure, por cuanto no estuvo el fiscal superior para poder solicitar. ¿Y por qué? ¿Y por qué estos hechos sucedieron, señora magistrada? Porque la magistrada Lidia Pinares es tía de la agraviada Rosa Manga Pinares. Entonces, ella en todo momento siempre ha tratado de favorecer a la agraviada, que efectivamente mi patrocinado se encuentra arrepentido. Reconoce que efectivamente le ha causado las heridas, pero heridas leves, no son graves. Entonces, eso, señorita magistrada, señores magistrados, determina de que se ha desviado del trámite, en todo caso podía haber sido violencia, pero no puede haber delito de tentativa de homicidio por ningún lado. Y cuando se interpuso, no tenía el abogado adecuado y se ha llevado este hecho, por eso que se interpuso la demanda acá en Lima, el habeas corpus, y que la jueza lo ha declarado infundada, con el sustento de que sí, que hubo, e incluso la sala, señorita magistrada, dijo, bueno, abogado, le instamos a que vaya ya concluyendo su informe. Efectivamente, muchas gracias. Sí, señorita, señora presidenta, como reitero, solicito, se sirva declarar fundada el recurso de agravio constitucional y declarar nula las sentencias dictadas por la sala de apelación y el juzgado colegiado de la ciudad del Cusco por las graves irregularidades, porque se han violado los derechos fundamentales de mi patrocinado. Muchas gracias, señor. Muy bien, la abogada por la Procuraduría, Nieves Lucana, puede informar. Con su venia, presidenta, por su intermedio, saludo a los señores magistrados de este Tribunal Constitucional.
intervengo en esta vista en representación del Estado Poder Judicial. Bueno, señora presidenta, he escuchado los agravios expuestos por mi colega de Defensa Técnica, se desprende que el presunto agravio estaría en dos momentos, y yo lo identifico. Uno, agravios incurridos por el juez de primera instancia, que es la debida motivación, el debido proceso, conflicto de leyes penales y la calificación jurídica. Y en el segundo momento, inconcurrencia del Ministerio Público a la audiencia de sentencia. Pese a ello, se había consignado que la presencia del Ministerio Público. Señora presidenta, en este caso concreto, debe mencionar lo siguiente. Desde mi perspectiva y desde el análisis del estudio del caso, del proceso penal, que hoy es objeto del control constitucional, verifico lo siguiente. Con el mayor respeto que se merece mi colega de Defensa Técnica, debo decir lo siguiente. No ha venido con el estudio del caso. ¿Por qué, señora presidenta? Porque este caso, en nuestra absolución de demanda de habeas corpus, se ha sostenido que no existe vulneración o la inobservancia al artículo 425.4 del Código Procesal Penal, que establece la lectura de sentencia de segunda instancia con las partes que concurran a la audiencia. Hemos dicho de forma clara y expresa, porque así se desprende del acta de dicha fecha. Pese a ello, durante el transcurso de todo este proceso constitucional, insisto en lo mismo, entonces ya preocupados por la insistencia, el día ayer me comunicaba con la sala penal demandada, he pedido los actuados y en efecto advierto lo siguiente. La presunta ausencia que había motivado nulidad ipso iuris, que es 15 de septiembre de 2015, se advierte que no se condice a la realidad de los hechos. ¿Por qué? Porque una vez que se ha concedido el recurso de apelación, la sala convoca a la audiencia de sentencia, apelación de sentencia. Esto no se ha realizado el 15 de septiembre del 2015, sino la primera citación se realizó el 25 de agosto de 2015, esta no se llevó a cabo, se reprogramó para la fecha 8 de septiembre de 2015. En esta audiencia de apelación de sentencia, sí estuvo presente el representante del Ministerio Público, así como la defensa técnica del hoy beneficiario. En todo caso, señores magistrados, creo que acá no se ha traído el caso con el mejor estudio de caso. Así desprende de las actas de esa fecha. Ahora, respecto a la audiencia del 15 de septiembre de 2015. Esta audiencia, conforme dispone este artículo 425, numeral 4 del Código Procesal Penal, no exige la presencia obligatoria de las partes procesales. El órgano jurisdiccional puede hacer la lectura de sentencia con las partes concurrentes. Entonces, señores magistrados, en este caso concreto, sobre ese acto lesivo invocado, no existe vulneración al manifiesto al derecho al debido proceso y al derecho de defensa. Por tanto, en ese extremo, se deben estimar. Por otro lado, respecto a la vulneración de la motivación de las resoluciones judiciales, en cuanto que el caso no sería un delito de femicidio, sino sería lesiones o en todo caso violencia familiar. Señores magistrados o señora presidenta, debo mencionar al respecto lo siguiente. La calificación jurídica del delito de femicidio no se determina por un certificado médico que determine 3 o 4 días de descanso médico. Es un tipo penal especial que se requiere la evaluación conjunta de los hechos anteriores, hechos coetáneos y hechos posteriores de la comisión del ilícito penal. Así lo dispone la Corte Suprema
en el acuerdo plenario 1/2016 y la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema. O sea, acá, ¿qué sucedió? En efecto, no hubo... Abogada procuradora, 2 minutos para que vaya concluyendo su informe, ¿ya? 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. En efecto, en este caso, no existe la muerte de una mujer en contexto de violencia familiar, pero sí existe tentativa de femicidio. ¿Qué pasó? Si bien la parte recurrente menciona que solo hubo violencia, pero nosotros, desde el análisis objetivo de la resolución cuestionada, advertimos que los magistrados demandados han hecho una evaluación conjunta del acto del ilícito penal, por ello es que concluyen que en este caso se determinó tentativa de femicidio, por tanto, conforme se pueda verificar los actuados, estas resoluciones, hoy objeto de control constitucional, están debidamente justificadas y motivadas y cumplen con los estándares establecidos por este Tribunal Constitucional y por el exigido por el artículo 139.5 de la Constitución. Por tanto, respetuosamente a este Supremo Tribunal, solicito que se desestime el recurso de agravio constitucional y se declare improcedente la demanda de Arias Corpus. Es todo, presidente. Muy bien, se consultan los señores magistrados si van a formular alguna pregunta. Señora, por favor, doctora. A través de las preguntas, posiblemente va a absolver algunas consultas. Magistrado Ferrero. No, muchas gracias, presidente. Magistrado Miranda. No tengo preguntas, presidenta. Magistrado Blume. No hay preguntas de mi parte. Magistrado Ramos. No hay preguntas, señora presidenta. Magistrado Sardón. No tengo preguntas, gracias. Bueno, yo le preguntaré al abogado de la parte demandante cuál es la trascendencia de las lesiones, cuánto fue las lesiones que arrojó el certificado médico de la agraviada o lesionada y qué vínculo tenía con el agresor. En primer lugar, los certificados médicos. Los 3 certificados médicos que se dispuso, determinan los 3 en forma uniforme, 10 días, 3 por 10. Y eso en aplicación del artículo 441 del Código Penal son faltas. Entonces ahora esa es lo que ha hecho, ahora ese es lo que ha determinado. Ahora le quiero aclarar una pequeña, señorita. El acta de audiencia del 30, del 15 de septiembre, donde dice la directora deja constancia que no se encuentra presente el representante ni el abogado. Señorita, cuando un sentenciado asiste a la audiencia, necesariamente, si no hay su abogado de defensa, tiene que participar el abogado de oficio, si no estaría estando en estado de indefensión. Y acá no puede decir que hubo un desconocimiento o su estudio o ignorancia de mi parte. Eso yo lo rechazo. Acá es muy claro lo que ha adjuntado el acta de registro de audiencia pública. Entonces, ¿en qué parte dice que mi patrón se le ha asignado cuando no estuvo presente su abogado? Y en dicha acta tampoco hay en qué momento se ha podido reintegrar o dice que haya habido su abogado de defensa. Entonces, todo sentenciado, todo proceso está en la obligación de tener un abogado para que le defienda. Porque él está sentenciado. Ahora, con relación a que dice que ha habido un estudio coheteado, señorita magistrada, los hechos son fácticos y claros. Los certificados determinan las lesiones que hace. Entonces, mire, ahora, abogado, sobre ese tema ya le hemos escuchado de manera reiterada, ¿ya? Y le agradezco, ¿ya? No habiendo otras preguntas que formular, vista la causa, se da el voto. La siguiente causa, secretario relator. Causa número 8. Expediente 215-2018, proceso de amparo, iniciado por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Por la parte demandante, hace el derecho de la palabra el abogado Edgar Chávez Trujillo, en representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción.
y por la parte demandada informará a la abogada Nieves y también en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Abogado Chávez Trujillo, ¿puede hacer uso de la palabra? Muchas gracias, señora presidenta, señores vocales de este ilustre tribunal, muy buenos días. La audiencia que nos convoca es el recurso de agravio constitucional interpuesto por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra la Resolución Superior número 10 de fecha 28 de noviembre del año 2017 que confirma la Resolución número 1 de primer grado de fecha 18 de mayo del año 2006 que declara improcedente la demanda de amparo interpuesta contra los señores magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, integrada en ese entonces por los señores vocales supremos José Pariona Pastrana, Elvia Barrios Alvarado, José Neira Flores, Segundo Morales Parragués y Luis Ceballos Vélez. Siendo así, señora presidenta, inicio mi exposición solicitando este digno tribunal que al momento de emitir pronunciamiento tengan en cuenta la sentencia de este Tribunal Constitucional de fecha 3 de junio del año 2015, expediente 07976-2013, proceso de habeas corpus, que declaró infundada la demanda de habeas corpus interpuestos por don Walter Ramón Jave Juan Gal. Asimismo, solicito se tenga en cuenta el auto emitido por este mismo tribunal de fecha 24 de septiembre del año 2015, recaído en el mismo expediente, mediante el cual se resuelve declarar improcedente el recurso de reposición entendido como aclaración presentado por doña Carmen Rivas de Luna Bejave. El fundamento de este pedido es relevante, puesto que la sentencia y el auto referido delimita el asunto litigioso respecto a la cuestión previa deducida por la defensa de Walter Ramón Jave Guangal, que este Tribunal Constitucional ha sentado, por cierto, posición respecto a los alcances del artículo 41 de la Constitución Política del Estado, al precisar que la resolución administrativa número 816-2002 del Ministerio Público, expedido por la señora fiscal de la Nación, convalidó la denuncia penal originalmente presentada por la Fiscalía Provincial respecto a Walter Jave Guangal por el delito de enriquecimiento ilícito. En el presente caso, señores magistrados, el asunto litigioso, radica en determinar si la cuestión previa declarada fundada mediante la Ejecutoria Suprema, recaída en el recurso de nulidad número 184-2013 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, menoscaba el derecho del debido proceso, la legítima defensa y la tutela jurisdiccional efectiva, la debida motivación de las resoluciones judiciales, así como a los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 139, incisos 3, 5 y 14 de la Constitución Política del Estado. Señores magistrados, con fecha 19 de abril del año 2001, se apertura proceso penal contra Walter Chacón Málaga por los presuntos delitos de cohecho propio y encubrimiento real, ampliándose luego por el delito de enriquecimiento ilícito. Posteriormente, con fecha 17 de marzo del año 2002, se amplió denuncia penal contra los familiares de este procesado, entre ellos la señora Cecilia Chacón de Betori, como cómplice primaria del delito de enriquecimiento ilícito. Iniciado el juicio oral por la complejidad del proceso, con fecha 15 de septiembre del año 2008, la causa se desacumuló por familias, entre estas la familia Chacón. Prosiguiendo con este proceso, expediente 04-2001, en juicio oral, la procesada Cecilia Chacón de Betori fue declarada reo contumaz, formándose el cuaderno reservado donde fue condenada que recurrida en nulidad esta sentencia,
condenatoria mediante ejecutoria recaída en el recurso de nulidad 184-2013, se declaró fundada la cuestión previa, resolución cuestionada que hoy nos convoca. Siendo así, los fundamentos que sustentan la demanda de amparo son los siguientes. Que los derechos fundamentales protegidos se encuentran contemplados, conforme ya nos hemos referido, en los incisos 3, 5 y 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. En consecuencia, se tratan de disposiciones que reconocen derechos fundamentales con contenidos esenciales a favor de cualquiera de las partes. Partes que, por cierto, esperan, señora presidenta, señores magistrados, que sus pretensiones sean resueltas con absoluto respeto al debido proceso y que se concreticen a través de una tutela jurisdiccional efectiva, respetándose con ello, por cierto, los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley. En el presente caso, señores magistrados, la resolución cuestionada que resuelve declarando fundada la cuestión previa deducida ha sido emitida violándose el debido proceso al no haberse trasladado a esta parte el recurso mediante el cual se deducía la cuestión previa, así como sin haberse corrido traslado el dictamen supremo que opinaba dicha cuestión previa sea declarada infundada, toda vez que no existe prueba idónea que estos actos se hayan cumplido válidamente. Los antecedentes contenidos en las ejecutorias supremas que hemos hecho referencia en la demanda de amparo, como son los recursos de nulidad números 1051-2011, 1125-2011, 383-2011 y 1076-2011, mediante los cuales se declaró infundadas las cuestiones previas deducidas por los procesados Yáñez Fernández, Sotero Navarro, Indacochea Bayón, Delgado La Paz y Cano Angulo, cuyas investigaciones estuvieron vinculadas en un solo proceso penal, donde también se investigaba a la señora Cecilia Isabel Chacón de Notori, se fundamentó, señores magistrados, en un acto de convalidación, que surgió como consecuencia de la interpretación que se hiciera de las resoluciones administrativas número 20, 53 y 816 emitidas por el señor fiscal de la Nación. Señor procurador, le pido que vaya ya ajustando su informe, ya ha tomado 6 minutos y medio, le daremos 1 minuto adicional para que vaya cerrando su intervención. Muy bien, señora presidenta. Voy a cerrar interviniendo en este caso y concluyendo que existen 4 ejecutorias supremas expedidos en los recursos de nulidad donde participaron el vocal supremo José Neira Flores en el recurso de nulidad 1125, Elvia Barrios en el recurso de nulidad 1051, el señor Segundo Mar. En todos estos recursos, 4 ejecutorias supremas se declararon, señora presidenta, señores vocales, infundadas las cuestiones previas deducidas. Y sin embargo, cuando se trató de ver el caso penal y la cuestión previa deducida por la señora Cecilia Chacón de Betori, declararon simplemente fundada la cuestión previa. No obstante que los señores vocales supremos tenían pleno conocimiento, señora presidenta, en especial la resolución administrativa 816, mediante el cual ellos mismos reconocieron en el expediente recurso de nulidad 1051 que había un acto convalidatorio. Por estas consideraciones, señor, estimamos que, en efecto, habiendo resoluciones que se han declarado infundadas la cuestión previa y una cuestión previa fundadas, consideramos que no existe seguridad jurídica, porque hoy, señora presidenta, existen 4 familias que han sido condenadas y que ellas mismas solicitaron o dedujeron la cuestión previa, hoy en día han sido condenadas y, repito, están pagando la reparación civil. Y sin embargo, la señora Cecilia Chacón de Betori, hoy en día, beneficiada con la declaración de fundada de la cuestión previa, simplemente y llanamente estamos frente a una situación totalmente irregular en la medida que los señores jueces supremos, en casos A,
declaran infundada, en casos B, declaran fundada, y entonces todo esto no da la seguridad jurídica y sobre todo no hay igualdad ante la ley. Por estas consideraciones solicito, señora Presidente, se deje sin efecto la ejecutoria suprema recaída en el recurso de nulidad número 184-2013. Ahí hemos escuchado, son 9 minutos que se ha tomado. La abogada de la parte procuradora puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Señora presidenta, la ejecutoria suprema 184-2003, hoy objeto de control constitucional, consideramos que goza de plena legitimidad y constitucionalidad. ¿Por qué, señora presidenta? Porque esto se ha hecho un análisis desde la perspectiva constitucional y un análisis desde cómo debe interpretarse el artículo 41, segundo párrafo de la Constitución. Antes de decir esto, quiero responder los presuntos agravios que había incurrido la Corte Suprema antes de emitir esta ejecutoria suprema. El acto lesivo en concreto es lo siguiente, que no se habría corrido el traslado con el dictamen fiscal y con la solicitud de cuestión previa. Al respecto, y como consecuencia de ello, se había inobservado el artículo 90 del Código de Procedimientos Penales. Al respecto, señora presidenta, debo precisar lo siguiente. En este caso concreto, no existe la inobservancia del artículo 90 del Código de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque esta norma no es una regla de aplicación en todo el proceso penal, sino es una norma de aplicación en la etapa de instrucción y en la etapa de juicio oral. Ahora, respecto a la solicitud o el trámite de cuestión previa, previsto en el artículo 4 del Código de Procedimientos Penales, o el conocido como el viejo modelo penal. ¿Qué sucede en este caso? Este artículo puntualmente nos señala lo siguiente: la cuestión previa se puede amparar, en todo caso se puede deducir en cualquier estado del proceso y el órgano jurisdiccional incluso puede, de ser el caso, amparar incluso de oficio. En este caso, si bien no ha sido de oficio, por sin embargo a la solicitud de parte, la cuestión previa se tramitó y se notificó a las partes, a todas las partes, incluido a la Procuraduría de Anticorrupción. El caso puntual es que no se había corrido traslado como consecuencia de ello, vulnera el debido proceso, el derecho de defensa y otros derechos fundamentales. Señora presidenta, ¿qué hubiera sucedido si en este caso hubieran corrido traslado? En ese escenario nos pongamos. ¿Hubiera cambiado la perspectiva de la resolución? Pues mi análisis constitucional considero que no. ¿Por qué? Acá, para declarar fundada la cuestión previa en este proceso penal, los magistrados demandados no han hecho una valoración probatoria, sino han hecho un análisis constitucional del artículo 41, segundo párrafo de la Constitución. ¿Qué dice ahí? Precisamente este artículo, ¿qué nos dice? Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el fiscal de la nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. En este caso concreto, cuando el proceso comprende a los funcionarios comprendidos en la ley 27.482, funcionarios y servidores públicos, quien formula cargos es el propio fiscal de la nación. En este caso, ¿qué pasó? ¿Qué advirtieron los magistrados demandados? Quien formuló cargos no ha sido el fiscal de la nación de ese entonces, sino ha sido un fiscal provincial. Y es más, en este caso advirtieron en la ejecutoria suprema, ni siquiera existe la convalidación que acaba de mencionar mi colega de defensa. No ha habido. Por eso es que los magistrados demandados declaran fundada la ejecutoria, la cuestión previa. En todo caso, señores magistradas, desde un análisis constitucional, acá advierto que no existe manifiesta vulneración al derecho de defensa, al debido proceso invocado
por la parte recurrente. Por eso es que la resolución judicial objeto de control constitucional es legítima y legal y constitucional. Por eso, respetuosamente, hasta la Suprema, a este Tribunal Supremo, solicito que se desestime el recurso de agravio constitucional y declare improcedente la demanda de amparo. Muy bien. Se consulta a los señores magistrados si van a formular alguna pregunta. Magistrado Ferrero. No tengo pregunta, muchas gracias. Magistrado Miranda. No tengo preguntas, presidenta. Magistrado Ernesto Blume. No hay preguntas de mi parte, presidenta. Magistrado Carlos Ramos. No tengo preguntas, presidenta. Magistrado José Luis Ardón. Magistrado Sardón. No tengo preguntas. Gracias. Muy bien. No habiendo preguntas que plantear, la causa queda al voto. De cuenta, secretario relator de la siguiente causa. Expediente, causa número 11, expediente 4604-2018, proceso de habeas corpus. Iniciado por don Germán Jaramillo Méndez contra la cuarta sala penal con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por la parte demandada, ha solicitado informar el abogado Marco Acuña Penadillo en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor procurador, ¿puede hacer uso de la palabra? Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señores magistrados. En el presente caso, el beneficiario interpone su demanda de habeas corpus contra la cuarta sala penal con reos libres de Lima. Ahora, ¿cuál es la situación jurídica actual del beneficiario? La situación jurídica actual del beneficiario es que actualmente él está en la clandestinidad. Y lo que había sucedido en sede ordinaria es que al beneficiario se le había seguido un proceso penal por el delito de tenencia ilegal de armas y, en este caso, por el delito de tráfico ilícito de drogas, que es la misma que se encontraba en investigación. Al respecto, el Ministerio Público solicitó el requerimiento de prisión preventiva al juzgado penal. El juez penal declaró infundado dicho pedido y, en su caso, impuso una comparecencia restringida en contra del beneficiario. Entonces, la Fiscalía Provincial lo que hizo fue interponer recursos de apelación, pues consideraba que en el presente caso no se había cumplido en este caso con el elemento y que constituía el peligro procesal. Y el desarrollo de todo el recurso de apelación del Ministerio Público se centró en ese tema. Ahora, cuando llega a la sala, al momento de ser vista, previamente el fiscal superior emite un dictamen y señala que se desiste del recurso de apelación. Pero la sala, en este caso, en una evaluación previa, y en realidad lo que hace es, pues, por mayoría, revocar la resolución de primera instancia que había declarado infundada la prisión preventiva, y la revoca, y reformándola, la declara fundada, y declara fundada la prisión preventiva por un plazo de 9 meses. Entonces, la pretensión en este caso se centra en solicitar la nulidad de esta resolución de la sala, pues considera, y el eje central del argumento del beneficiario, es que no se ha tomado en cuenta el desistimiento planteado por el Ministerio Público a la luz de una resolución administrativa, en este caso de la Fiscalía de la Nación. De paso a señalar que en este caso la resolución es de la Fiscalía de la Nación es el 3182-2013, en la cual se aprobaba una directiva denominada actuación fiscal en la prisión preventiva conforme al Código Procesal Penal del 2004, donde se establecía una serie de lineamientos de cómo debe hacer la actuación del Ministerio Público en cuanto al procedimiento de prisión preventiva, y también se hacía alusión al desistimiento. Ahora, ese es el principal argumento de defensa de beneficiario. Entonces, no se ha cuestionado acá que la resolución que se pide la nulidad contenga algún vicio de motivación, sino justamente de que en el presente caso la sala, en todo caso, ha tomado el rol del Ministerio Público.
Sin embargo, señores magistrados, apoyados en realidad en sentencia del mismo Tribunal Constitucional en el expediente 45-2013 del proceso de habeas corpus, este mismo Tribunal Constitucional, que fue emitido el 26 de junio de 2014, se habla justamente de esta figura de desistimiento del Ministerio Público, en la cual se establece que el desistimiento del Ministerio Público no se aplica de manera automática, como lo pretende interpretar el beneficiario. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el desistimiento que pueda plantear el Ministerio Público y las demás partes, como puede ser el mismo procesado o el tercero civilmente responsable, es distinta a su actuación. ¿Por qué? Porque la voluntad impugnativa del Ministerio Público, el Ministerio Público está regido a un control por parte del órgano jurisdiccional, porque justamente el mismo tribunal, en ese caso, señaló de que no es automática. ¿A efectos de qué? A efectos de evitar cualquier arbitrariedad que pueda pasar, porque justamente el rol o la actuación del Ministerio Público está sujeto a los principios o criterios vinculados al principio de legalidad y con el principio acusatorio. Y es en atención a ello que en la misma resolución que se está cuestionando en este proceso de habeas corpus, se hace una cuestión previa. Se señala que en realidad el desistimiento a la luz de esa directiva no podría ser aplicable a ese caso porque justamente en ese tiempo, en ese momento, el Código Procesal Penal del 2004 todavía no estaba vigente en el Distrito Judicial de Lima. Por lo tanto, no se le podía imponer en este caso a la sala que se aplique a rajatabla dicha regla. Y es en atención a ello que se desestima y se evalúa el recurso de apelación planteado por la Fiscalía Provincial. Entonces, en este desarrollo de la misma sentencia, la Sala Superior hace un desarrollo de extremo, el cual fue apelado por la Fiscalía. Esto es el elemento del peligro procesal. En este aspecto, a diferencia de lo que señala la Fiscalía Superior en su desestimiento, la Fiscalía Superior había señalado de que en realidad el beneficiario no tenía antecedentes y por lo tanto incluso no había peligro procesal, es decir, tenía arraigo domiciliario y arraigo laboral. Entonces, sin embargo, uno cuando revisa el contenido de esa resolución, se advierte que en realidad el arraigo domiciliario sí lo cumplía, efectivamente sí se cumplía, pero el arraigo laboral no lo cumplía, porque justamente las boletas de pago que justamente había presentado el beneficiario no podían demostrar fehacientemente de que este pertenecía a un centro laboral y que incluso la persona que lo había firmado sea pertenezca a alguna empresa. Justamente, señor abogado, señor procurador, ha consumido ya 5 minutos 40, le pedimos que vaya concluyendo su informe. Gracias, señor magistrado. Para finalizar, señor magistrado, simplemente señalar que en el presente caso se cuestiona un aspecto que en realidad no constituye de por sí una violación a un derecho fundamental, como la señala el mismo beneficiario respecto al derecho a la motivación de resoluciones judiciales. En el presente caso sí se advierte que la sentencia que se está cuestionando cumple con el estándar de motivación y más bien lo que se advierte acá es que existe un cuestionamiento al criterio jurisprudencial de estos magistrados, porque justamente es el criterio planteado por mayoría en dicha resolución. En atención a ello solicitamos a este Tribunal Supremo que el recurso de habeas constitucional sea declarado improcedente. Gracias. Muy bien. Magistrado Ferrero, ¿alguna pregunta? No tengo preguntas. Magistrado Miranda. Ninguna pregunta, presidenta. Magistrado Blume. Sí, presidenta, yo quería preguntar. Estamos claros que en este caso estamos frente a un tema de prisión preventiva, es decir, solicitud de una medida cautelar de prisión preventiva por parte del Ministerio Público que formula la petición, esta es denegada por el juez, interpone el recurso de apelación y luego se desiste del recurso de apelación. No obstante ello, la Sala Superior revoca la decisión que en primera instancia desestimó la prisión preventiva. Yo le consulto al señor procurador o le formulo esta pregunta. ¿Cuál es la base normativa constitucional o legal que le otorga competencia al juez penal para pronunciarse sobre pedidos del Ministerio Público desistidos en el marco de la regulación de las medidas
cautelares. Y teniendo en cuenta los criterios esbozados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los informes del 2013 y 2017 sobre el uso de la prisión preventiva en los países de la región y las recomendaciones formuladas al respecto. ¿Cuál es la base legal? Esa es la pregunta, Presidenta. Procurador, absuélvala. Hay un problema en su micro. Gracias, señora Presidenta. Sí, no tenía sentido. En realidad lo que estábamos señalando como Procuraduría, señora magistrada, era que en el presente caso, a la fecha en que se emite esa resolución, es del 2015, es decir, a esa fecha justamente no estaba vigente todavía la directiva respecto a las reglas del desistimiento a la luz del código, nuevo Código Procesal del 2004. Entonces, justamente es en atención a ello, y además también, señora magistrada, que hay una sentencia ya del mismo Tribunal Constitucional el cual establece que el desistimiento del Ministerio Público no puede ser aplicado de manera automática, porque justamente esto está sujeto a la evaluación de criterios formales y además de estos criterios formales, a la observancia de los criterios del principio de legalidad y al principio acusatorio. Es en atención a esa figura y al procedimiento que en ese momento estaba establecido, es que no se toma en cuenta el desistimiento planteado por el fiscal, pero porque justamente se trata de buscar evitar ese tipo de arbitrariedades. Sí, otra pregunta, señor abogado, representante de la Procuraduría. ¿Quién es el titular constitucionalmente de la acción penal? El Ministerio Público. ¿Y tiene una titularidad exclusiva y excluyente en esa función, es cierto? Sí, doctor. ¿Quién es el titular de la petición de prisión preventiva cuando se promueve una medida cautelar en el ámbito penal? Es el Ministerio Público, doctor. Correcto. Eso es todo, Presidenta. Muy bien. Magistrado Carlos Ramos, ¿va a formular alguna pregunta? No, señorita Presidenta. Magistrado Presidente. José Pizardo. Bueno, sí, yo también quisiera preguntar acá al procurador de los demandados lo siguiente. La sala superior sustentó su decisión, ¿no?, en el pedido del fiscal provincial, pero soslayando que el fiscal superior había señalado que no había peligro procesal. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué haya fiscal superior? ¿Por qué no hacemos que haya solamente fiscal provincial, que parece que le gusta más a la sala? Esa es mi pregunta. A ver. Al respecto, señora magistrada, en realidad lo que busca esa figura de la participación del Ministerio Público es que siempre hay un control por parte del órgano jurisdiccional respecto a este tipo de actuaciones. Entonces, no en todos los casos los jueces del Poder Judicial tienen que convertirse, obviamente, en un rol de acusador, sino que hay casos excepcionales en donde se advierte elementos en los cuales se puede hacer el control de legalidad. Iba hablando que justamente en el presente caso, en el análisis concreto de este caso, se advirtió que justamente respecto al elemento de peligro procesal, sí habían elementos que demostraban pues lo que la Fiscalía Provincial había señalado. Es decir, por su parte el fiscal superior había señalado de que no se cumplía con este elemento porque justamente no habían antecedentes penales o policiales de parte del beneficiario. Sin embargo, la misma sala, con el acervo documentario, en realidad, el género advirtió de que sí presentaba antecedentes penales el beneficiario sobre estos mismos delitos. Entonces, la interpretación realizada tanto por el penal de primera instancia y por la misma fiscalía la desestimó por esa razón. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿cómo es la jerarquía en el Ministerio Público?
¿Prevalece el fiscal provincial sobre el fiscal superior? No solo eso, ¿prevalece el fiscal provincial sobre el fiscal de la nación? Y finalmente, ¿prevalece el fiscal provincial sobre la Junta de Fiscales Supremos? Esa es mi pregunta. Al respecto, señor, sí, tanto en el ámbito del Ministerio Público como en todas las instituciones hay una jerarquía, como usted lo ha dicho. Sin embargo, hay acciones que puedan realizar y que incluso pueden ser controladas por otros entes, como en este caso fue la labor propiamente de la SAA, que es emplazada en este proceso de habeas corpus. No tengo más preguntas, gracias. Muy bien. No existiendo más preguntas que formular, vista la causa, queda el voto. De cuenta, señor secretario, la siguiente causa. Causa número 15, expediente 3454-2019, proceso de amparo, iniciado por don Regner Vicente Lespuru Martínez contra Repsol YPF Comercial del Perú, Sociedad Anónima. Por la parte demandante, ha solicitado informar la señora abogada Nora Carrión Castillo. Abogada Nora Carrión Castillo, ¿puede hacer uso de la palabra? Señora presidenta, con su venia, señores magistrados, jueces constitucionales, me presento ante esta digna sala de tribunal criminal solicitando que se declare fundado el agravio constitucional que hemos interpuesto buscando la primacía de la justicia constitucional. ¿Y por qué hemos interpuesto este agravio constitucional? Porque la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia del Callao ha vulnerado la ley y la Constitución al desconocer que el Ministerio de Trabajo levantó un acta de infracción 468-2008 de fecha 19 de octubre del 2008. Y teniendo en consideración, declaró un acta de infracción, teniendo en consideración que el demandante había ingresado a trabajar para Repsol YPF el 4 de noviembre del 2008 en la planta de almacenamiento de gas licuado y de distribución de gas a granel. Y patrocinado estuvo consignado, no obstante trabajar para Repsol YPF desde el 4 de noviembre del 2004 hasta el 15 de julio del 2007, le entregaban boletas de la empresa Adecco Perú S.A. Y hasta el que a partir del 16 de julio del 2007 al 31 de enero del 2008 se le entregó boletas de Cervosa Cargo, de Cervosa Cargo SA. Y desde el 1 de febrero del 2008 hasta el 24 de septiembre del 2009 que fue despedido, se entregó boletas de Cervosa Gas SA. ¿Por qué se levantó esta acta? Porque el Ministerio de Trabajo comprobó que se había desnaturalizado la intermediación laboral con la empresa Adecco, que la había mantenido por 3 años. Y mi patrocinado, a partir del 16 de julio, ya tenía un contrato indeterminado de trabajo. Al tener un contrato indeterminado de trabajo, ya no eran válidas las tercerizaciones laborales celebradas a partir del 16 de julio del 2008 hasta el 24 de septiembre del 2008. Como la demandada continuó, pese a levantarse el acta, siguiéndole entregando boletas de terceras empresas, mi patrocinado interpuso un proceso de reconocimiento de relación laboral en base al acta de infracción. Eso con el expediente era 12 en enero del 2009. Y esa acta, ese expediente fue llevado en el juzgado mixto de Ventanilla, expediente 1298. Pero como este expediente, ¿qué hizo Repsol cuando se levantó el acta? Hizo un amparo contra el Ministerio de Trabajo. Y no se le permitió participar al demandante aduciendo de que él no era parte de este proceso. Y este proceso llegó al Tribunal de Constitucional bajo el expediente número 2698-2012 y el Tribunal Constitucional lo declaró fundado, declarando nula el acta de infracción. Y no se consideró
que mi patrocinado no había participado en esta. ¿Y qué dice la sala? Como se declaró nula esta acta, el juzgado de mixto de Ventanilla declaró infundada la demanda de reconocimiento de relación laboral por el acta, porque el acta había declarado, la resolución 2698-2012 había declarado nula el acta. Entonces, esta sentencia, venir en grado, que es la resolución, sentencia de vista número 68, del 30 de mayo del 2009, emitida por la primera sala civil de la Corte Superior del Callao, se ha basado para declarar infundada esta demanda, se ha basado simplemente en el acta, en lo resuelto por el juzgado mixto de Ventanilla, que ha declarado infundada la demanda. Entonces, si dice, como se ha declarado, no se le ha reconocido como la relación laboral, entonces no procede el amparo. Pero, señora magistrada, el Tribunal Constitucional, esta sala, y usted misma fue ponente en el expediente 2135-2012, de fecha 26 de enero del 2016, doctora Ledesma, usted declaró fundada la demanda porque se acreditó, y bien lo dice en el fundamento 20 de esta sentencia 2135-2012. Usted dice, lo resuelto en el amparo de Rexol contra el Ministerio de Trabajo, los efectos de dicho proceso no le alcanza al trabajador, porque no participó en dicho proceso, no se le citó con la demanda, y al pretender alcanzarle su defecto se estaría incurriendo en la vulneración del debido proceso. Es así, señora magistrada, que este tribunal que usted preside, en 4 procesos ha declarado fundadas las demandas que han venido igual forma, son compañeros de trabajo del señor Renner Vicente, el Puro Vicente, que es el expediente 2135-2012, de fecha 26 de enero de 2016, el expediente 4472-2016, caso Fabián Fabricio Delgado Cabero, de fecha 25 de abril del 2018, el expediente 3895-2016, caso Zacarías Román Chávez, de fecha 20 de noviembre del 2018, el expediente 4662-2014, de fecha 26 de noviembre del 2018 también, que declara fundada la demanda y deja de lado lo resuelto en el expediente 2698 y lo resuelto por los juzgados los juicios ordinarios donde Rexol presentó este expediente 2698 para decirle que se había declarado nula el acta de infracción y que por lo tanto todos estos procesos no eran válidos. Señora magistrada, acá lo importante es determinar que en esta acta de infracción, ¿sabe por qué se declaró nula? Se declaró nula porque no participó Cervosa Cargo ni Cervosa Gas, que eran dos empresas formadas en el mismo lugar, o sea, con un fraude laboral. Pero eso no es materia de este caso. Aquí lo importante es de que en el acta de infracción se declaró desnaturalizada la intermediación laboral entre ADECO Perú S.A., por un periodo de 3 años con Rexol y YPF Comercial del Perú. Y al declararse desnaturalizada la intermediación laboral, se le dijo que él tenía una relación directa e inmediata con Rexol y YPF. Por lo tanto, mi patrocinado, desde el 16 de julio del 2007, ya tenía un contrato indeterminado por desnaturalización de la intermediación. Entonces, ya no era válida la intermediación, la tercerización laboral con Cervosa Cargo SAC y con Cervosa Gas SAC. Entonces su participación era inválida. Igual, ya no cabía que se anule el acta de infracción porque ya no era válida la tercerización que sería solo respecto de mi patrocinado. Abogada Carrión, ya van 7 minutos que ha consumido en su informe, le pido que vaya ya concluyendo. Usted, señora magistrada, que aplique a igual derecho, a igual razón, igual derecho. Si ya este tribunal ha declarado, como he referido en los expedientes 2135-2012, 4472-2016, 3895-2016, 4662-2014, fundadas las demandas,
desconociendo todos los argumentos que ha referido la primera sala civil de la Corte Suprema de Justicia del Callao. Entonces yo le pido que de igual forma a mi patrocinado se le aplique el principio de igualdad ante la ley y se declare fundada su demanda. Porque quiero precisar solamente lo último, señora magistrada, que mi patrocinado interpuso el amparo el 5 de octubre del 2009. Y en enero del 2010 se le consiguió una medida cautelar provisional. Y por 10 años ya ha sido repuesto por una medida cautelar provisional. Viene trabajando 10 años con medida cautelar porque este proceso de amparo ha durado 11 años, señora magistrada. Yo pido justicia para mi patrocinado, que se aplique la Constitución en estricto, que se resuelva conforme hemos solicitado que se declare fundado el amparo y se le reponga a mi patrocinado en el puesto de trabajo que tenía hasta antes de la violación de su derecho fundamental al trabajo. Eso es todo, señora magistrada. Se consulta a los señores magistrados si van a formular alguna pregunta. Magistrado Ferrero. No tengo preguntas, presidente. Magistrado Miranda, Manuel Miranda. No tengo preguntas, presidenta. Ya, magistrado Blume. No hay preguntas de mi parte, presidenta. Magistrado Carlos Ramos. No, señor, no, presidenta. Magistrado José Luis Ardón. No tengo preguntas, gracias. Bueno, no habiendo preguntas que formular a la defensa de la parte demandante, la causa queda al voto. De cuenta, señor relator, de la siguiente causa. Causa número 17, expediente 4392-2019, proceso de amparo, iniciado por la compañía minera Ares, Sociedad Anónima Cerrada, contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de SUNAT, el Tribunal Fiscal y contra el presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Por la parte demandante, ha solicitado informar el abogado Fernando Rodríguez Sangobaldo. Por la parte demandada, en representación de la SUNAT, informarán conjuntamente los abogados Dante Apolín Mesa y doctor Francisco Ruiz de Castilla Ponce de León. Asimismo, por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, informará el abogado Marco Antonio Acuña Penadillo. Muy bien. A ver, acá tenemos una intervención de varios abogados, de varios letrados en esta causa. Se le pide a los abogados de la SUNAT que de manera conjunta distribuyan el tiempo para el informe de esta parte codemandada. Bueno, y el abogado de la Procuraduría del Poder Judicial también tendrá un tiempo limitado porque ambas partes, tanto SUNAT como la Procuraduría, están en la parte demandada. Vamos entonces a iniciar el informe con el abogado de la parte demandante, abogado Fernando Rodríguez, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días señores miembros del Tribunal Constitucional, buenos días a todos los colegas. Nosotros, se trata de un proceso de amparo que viene con una sentencia que se ha declarado infundada y confirmada por, en este caso, la Corte Superior, la Sala Constitucional. Lo que ha generado nuestro recurso de agravio constitucional. Para enfocar el problema, es importante señalar de que este proceso constitucional nace a partir de un proceso contencioso administrativo. Nosotros en este proceso constitucional estamos pidiendo que el Tribunal Constitucional revoque la sentencia dictada en el proceso de amparo y ordene que en la Corte Suprema, la Sala Constitucional de la Corte Suprema, admita un recurso de casación, el mismo que fue declarado improcedente. Estamos hablando de un procedimiento administrativo que tiene 20 años. En efecto, en el año 2000, SUNAT compara nuestra declaración con del impuesto a la renta con nuestros libros contables a partir de una visita que nos hace la SUNAT, y SUNAT supuestamente considera
que en esa declaración de nuestras ventas, nosotros las habíamos aumentado, las habíamos inflado, porque no se puede entender de otra manera, lo cual implicaba para nosotros un beneficio tributario y nos hace un reparo por aproximadamente 2 millones de soles. Nosotros discutimos en el procedimiento administrativo y dentro del procedimiento administrativo presentamos un informe de Ernst & Young. Finalmente el tribunal fiscal confirmó la resolución de SUNAT y nos fuimos a un procedimiento contencioso administrativo. En el procedimiento contencioso administrativo presentamos este informe de EY, presentamos otro informe de EY también, Ernst & Young, y presentamos un informe de Pricewaterhouse. ¿Qué sucedió? Que el juez, y presentamos con, adicionalmente, para efectos de lograr mayor imparcialidad, que el juez nombre dos peritos judiciales de la REPEJA. Ello porque la resolución de SUNAT, que no la voy a leer por un tema de tiempo, en el procedimiento administrativo es eminentemente técnica. O sea, uno lee esa resolución y no hay manera de entender que un abogado pueda entenderla. Se necesitaba un informe absolutamente imparcial, más allá que nuestros informes eran por entidades independientes. Entonces, la sala, el juzgado, confirmando por la sala, para ir más rápido con la explicación, señala que de acuerdo al artículo 30 del texto único ordenado del proceso contencioso administrativo, no corresponde admitir esa pericia judicial. Sin embargo, contradictoriamente, nos admite dos pericias de parte que no habían sido propuestas en el procedimiento administrativo. Están levantando la mano un señor, ya. Disculpe. No había sido propuestas en el procedimiento administrativo. Y lo más duro, digamos, para este proceso judicial es que consideró que nosotros no habíamos acreditado claramente nuestra posición. Y la realidad es que lo que hace el juez es simplemente hacer una valoración desde su punto de vista de lo señalado por la SUNAT. No mira nuestros informes y toma una decisión ante una situación donde existía un tema probatorio sumamente complejo. Nosotros nos vamos al recurso de casación y en casación la Corte Suprema declara improcedente de plano, de una u otra manera hace una resolución sobre fondo y señala de que nosotros no hemos acreditado ni señalado cuál norma es la que nosotros deberíamos aplicar y por otro lado de que en su momento nosotros no hemos apelado del peritaje en el proceso judicial. Nosotros nos vamos a y en la casación nosotros también decimos de que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que también la hemos señalado en este expediente constitucional, la que es Majestiguas, donde señala claramente que ante una situación de situaciones meramente técnicas ya no se convierte en una facultad, sino es un deber la prueba de oficio. Que dicho sea de paso, no es que nosotros hayamos pedido una prueba de oficio, sino la presentamos como un medio probatorio dentro del proceso que no fue admitido por el juez. Entonces llegamos a este proceso constitucional pidiendo en una acción de amparo que se han vulnerado nuestro derecho fundamental a la prueba, han fundamentado nuestro derecho a la propiedad y el principio de interdicción a la arbitrariedad como la debida motivación. ¿Qué es lo que hace el juzgado? Lo que hace el juzgado es entra a una discusión y analiza si nuestros medios, un medio probatorio como el que nosotros estábamos solicitando es pertinente. Y lo que dice textualmente el juzgado en el amparo es: la parte demandante sostiene que siendo un tema bastante técnico,
fuera del alcance de los comunes, su ofrecimiento es pertinente. Sobre el particular, dice el juez constitucional, esta judicatura considera que es un tema debatible, pues existe una línea gris entre la utilidad y la pertinencia. Y luego entra a la conducencia y señala que como consecuencia del artículo 30 de la ley del procedimiento contencioso administrativo, ya no es conducente nuestra prueba cuando el juez, en su oportunidad, había admitido medios probatorios nuestros en ese proceso judicial que no estaban en el procedimiento administrativo. Y finalmente lo que señala el juez es la utilidad de los medios probatorios. Si es que nosotros ya habíamos presentado 3 medios probatorios de parte, entonces ya no hay necesidad de otro medio probatorio judicial. La sala señala lo siguiente, confirma la resolución y la sala dice, es intención de las partes que se vuelva a reabrir el debate probatorio. Entonces, esta premisa de la sala es absolutamente equivocada. Nosotros, señores magistrados, no queremos que se reabra el debate probatorio. Nosotros queremos un debate probatorio que nunca ha existido, porque el juez, sin ser lego contable, ha decidido sobre lo que la SUNAT puede pensar, porque finalmente nuestras pericias son de parte y debió absorber un medio probatorio absolutamente independiente que no lo quiso hacer. Y decidió, en función a sus conocimientos jurídicos, un tema absolutamente contable. Nosotros hemos presentado esta acción de agravio constitucional, estamos aquí con el Tribunal Constitucional, y lo que estamos pidiendo finalmente, señores magistrados, es que a partir de la vulneración fundamental al derecho a la prueba, así como el artículo 138, inciso 8, que proscribe que un juez pueda emitir sentencias non liquid, porque la realidad es que el juez de primera y segunda instancia en el procedimiento administrativo nunca ingresaron a analizar el debate probatorio. Solamente compararon y consideraron que a uno le debían tomar en cuenta. Es que creemos, porque nosotros no estamos estableciendo que el Tribunal Constitucional sea una cuarta instancia, no queremos que ustedes revaloren medios probatorios, lo único que queremos es que la Corte Suprema nuevamente revise y declare improcedente nuestro recurso de casación para ver en el tema del fondo en la Corte Suprema. Por tales razones, consideramos que nuestra acción de amparo debe ser declarada fundada, señores magistrados. Muy bien, el abogado de la parte demandante ha tomado 9 minutos con 20 segundos. Vamos a, por el mismo tiempo, trasladar a la parte demandada. La SUNAT, ese tiempo se lo tienen que dividir entre ambos abogados que van a hacer el uso de la palabra. Y por ese mismo tiempo puede hacer uso de la palabra el procurador del Poder Judicial. Empezamos con la SUNAT. Sí. Abogados de la SUNAT, Dante Apolinario y Ruiz del Castillo. ¿Con quién vamos a empezar? Conmigo, señora presidenta. Abogado Apolín. Muy buenos días. Con el permiso de los señores magistrados, me permito compartir unas diapositivas para hacer mucho más gráfico y rápido la exposición. Muy bien. Señores magistrados, debe tenerse en cuenta que conforme a lo que se puede constatar en la demanda y a partir de lo que ha expuesto el abogado de la compañía minera Ares, el acto lesivo que se alega básicamente son dos. Primero, que se ha rechazado una prueba pericial en el proceso contencioso administrativo en aplicación de las limitaciones probatorias reguladas en la ley de proceso contencioso administrativo. Y por otro lado, que hay una omisión de incorporar un medio probatorio de oficio. Todo esto habría vulnerado su derecho fundamental a probar. Pero con relación al primer acto lesivo, el rechazo de la prueba pericial, debe tenerse en cuenta que Ares no apeló la resolución que rechazó la prueba pericial en el proceso contencioso administrativo. Esto implica que produjo consentimiento de la decisión de rechazo de la prueba pericial. Producido entonces el consentimiento, resulta improcedente cualquier medio impugnatorio posterior
en el que se alegue como agravio el rechazo de esta prueba pericial. Menos aún podría iniciar un proceso constitucional de amparo alegando como acto lesivo un acto previamente consentido. Pero además, este consentimiento se ha realizado también en este proceso constitucional de amparo. El juez constitucional declaró infundada la demanda, desarrollando ampliamente la validez de la limitación establecida en la ley del proceso contencioso administrativo. Además, como no era aplicable el control difuso, y además toma en cuenta que no apeló la resolución en sede administrativa. Por ello, en su recurso de apelación contra esta sentencia, si uno puede verificarlo, solamente hace referencia a Ares a errores respecto al segundo acto lesivo. No denuncia en absoluto errores respecto al rechazo de la prueba pericial. Es decir, está consintiendo nuevamente respecto a la validez de las limitaciones probatorias reguladas en el artículo 30 de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo. Por lo tanto, respecto a este acto lesivo, es improcedente que hoy, en el recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional, se alegue nuevamente temas que han sido ya previamente consentidos. Respecto al segundo acto lesivo, que es la omisión de incorporar un medio probatorio de oficio, es importante tener en cuenta que no existió ninguna irregularidad por parte de los órganos jurisdiccionales ordinarios, porque, primero, la incorporación de medios probatorios de oficio se trata en realidad de una facultad y no de un deber. Y además, la prueba pericial, que debía incorporarse de oficio según Ares, no cumplía con los requisitos necesarios para su admisión de oficio. Debemos preguntarnos entonces si la incorporación de una prueba de oficio es un deber o una facultad de los jueces. Ares en todo momento ha sostenido que se trata de un deber de los jueces, y para ello se remite a una sentencia de la Corte Suprema. Pero sin embargo, en realidad, sabemos que existen innumerables sentencias de la Corte Suprema, y no solo una, que concluyen que la prueba de oficio es una facultad y no un deber. Para muestras, señalamos 14 sentencias en este sentido. La doctrina también es uniforme, concluye que se trata de una facultad, un deber, inclusive hay sentencias del Tribunal Constitucional en estos términos. La propia norma sí lo establece, y para que no exista duda adicional, la propia modificación del artículo 194 del Código Procesal Civil establece que no puede anularse una sentencia por no haberse ordenado una prueba de oficio, lo que significa que el no ordenar una prueba de oficio no es un cumplimiento de ningún deber de los jueces. Por lo tanto, respecto a este aspecto, desde este punto, la demanda de amparo debe ser declarada también infundada. Pero sin perjuicio de que se trate de una facultad, si el juez desea hacer uso de esta facultad, debe verificar el cumplimiento de ciertos requisitos o presupuestos. Debe realizar un análisis de insuficiencia probatoria. Debe verificar que la prueba de oficio no reemplace la actividad propia de las partes y subsanar negligencias probatorias. Y obviamente debe verificar que la prueba sea útil, pertinente y consciente. El artículo 194 del Código Procesal Civil, así como la ley del proceso contencioso administrativo, señalan que solo procede la incorporación de medios probatorios de oficio cuando se haya constatado la insuficiencia de los medios de prueba. Esto implica que el juez deba realizar un juicio de suficiencia probatoria, es decir, verificar la fuerza probatoria de las fuentes de prueba aportadas al proceso, ¿no? Solamente si las fuentes de prueba aportadas al proceso no tienen fuerza probatoria o tienen una fuerza débil, es que el juez puede incorporar medios probatorios de oficio. Evidentemente, magistrados, este juicio de suficiencia probatoria implica que el juez esté exponiendo, manifestando criterio jurisdiccional al respecto. Como es de conocimiento, el criterio jurisdiccional no puede ser objeto de revisión, mucho menos en un proceso constitucional de amparo, pues de lo contrario estamos convirtiendo al amparo en una cuarta instancia. Pero además, la prueba de oficio no debe reemplazar la actividad propia de las partes. Ares ha sostenido que el juez de oficio debe incorporar la prueba que Ares no incorporó en su momento. Pretende crear una regla para la incorporación de la prueba de oficio, ¿no? Es decir, siempre que hay un caso complejo, el juez debe incorporar la prueba de oficio. Debemos señalar, señores magistrados, que la supuesta complejidad alegada por Ares no es un hecho probado. No es que este caso esté revestido de una especial complejidad. Estas son solo palabras de Ares.
Si el caso fuera complejo, como señala Ares, la pregunta es, ¿por qué no incorporó las pruebas pertinentes durante el procedimiento administrativo? Nunca existió la necesidad de una prueba pericial adicional. Ares, en efecto, ofreció e incorporó un informe de una importante entidad como es Ernst & Young. La pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿fue suficiente el informe de Ernst & Young de EY para demostrar la posición de Ares? Si para Ares no era suficiente el informe, entonces debieron presentar medios probatorios que sí lo sean, pero como no lo hicieron, esto es una negligencia probatoria que no puede subsanarse con una prueba de oficio. Pero si para Ares, si era suficiente el informe de EY, la pregunta es, ¿por qué pretenden ahora que el juez incorpore una prueba pericial? ¿Qué podría aportar esta prueba pericial en este proceso? Realmente nada. Lo que quieren es anular una sentencia válida que tiene autoridad constitucional. Pero por último, la prueba tiene que ser útil, pertinente y conducente. La sentencia emitida por el juzgado constitucional concluye emotivamente que la pericia es inútil. Existe un supuesto particular de la inutilidad de las pruebas, y la inutilidad por redundancia. Es decir, si en el expediente existen pruebas suficientes respecto de un mismo punto controvertido, resulta inútil el medio probatorio redundante. En el caso concreto, señores magistrados, ya habían 3 informes técnicos sobre exactamente el mismo punto controvertido. Una prueba pericial con el mismo objeto carece de utilidad. Más aún cuando los informes y la prueba pericial brindan solo una opinión jurídico-contable sobre los hechos existentes. Para terminar, es importante que se tenga en cuenta que la única manera en que Ares hubiera podido obtener una sentencia fundada en el proceso contencioso administrativo era si se demostraba los gastos con los comprobantes respectivos. Recordemos que la controversia en el proceso administrativo consistió en que Ares declaró gastos que no se encontraban comprobados. Por lo tanto, más allá de la información que existió en su contabilidad, lo relevante era que exhiban esos comprobantes, que corroboren el gasto que afirman lo que incurrió. Al no existir corroboración del gasto, que le fue además requerido en el procedimiento administrativo, resulta irrelevante una prueba pericial destinada a solamente interpretar la contabilidad. Lo que necesitamos es prueba de gasto, no la interpretación de la contabilidad. La prueba pericial no puede reemplazar la ausencia de prueba de gasto a través de los comprobantes respectivos. Por ello, la prueba es inútil y por estas consideraciones no se ha vulnerado ningún derecho fundamental. A continuación, cedo el uso de la palabra al doctor Luis de Castilla para continuar con el informe. Abogado Ruiz de Castilla, solamente tendrá 3 minutos para que pueda informar, porque el abogado Apolín se ha consumido todos los 9 minutos que se le asignó a la SUNAT. 3 minutos, haga su informe. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días, señores magistrados, buenos días a los colegas. Yo me voy a centrar en el tema de derecho tributario. ¿Qué es lo que pasó? SUNAT fiscaliza a esta empresa para su declaración jurada de impuesto a la renta del año 2000. Y SUNAT detecta que esta empresa ha deducido por gasto 2.191.000 soles sin sustento. 2.191.000 soles sin sustento. Entonces SUNAT, en el requerimiento escrito, le solicita a la empresa que justifique ese gasto. Ese es el tema central acá. No es la contabilidad, la complejidad, y necesitamos empresas de auditoría para que aclaren la contabilidad. No. Acá el tema es declaración jurada, dedujiste un gasto, susténtalo. Y nunca sustentaron ese gasto. Ese es el tema, señores. Dedujo gasto y no lo sustentó en sede administrativa. Ahora, ¿cómo debió sustentar? Bueno, ellos dicen que compraron materiales y pagaron mano de obra para construir unos módulos en sus campamentos mineros. Ok, entonces en una hoja debió decir lo siguiente: compré esto, esto, esto. Luego debió explicar por qué era necesario ese módulo o esas compras para su actividad minera. Y luego hacer sumas, factura por factura, sumar hasta llegar a estos 2.191.000.
y además de exhibir facturas y que los números cuadren, también debió adjuntar toda una documentación complementaria para sustentar la realidad de las compras. ¿Qué documentación sustentatoria complementaria debieron presentar? Contratos, cheques de pago a los proveedores, etcétera. Entonces, en resumen, debieron, y no lo hicieron, debieron explicar a la SUNAT por escrito las compras, adjuntando facturas, cuadrando los números hasta llegar a 2.191.000 y adjuntar todos los contratos y cheques que den certeza de la realidad de la operación. Nada de eso hicieron, ni en sede de fiscalización de SUNAT, ni cuando reclamaron ante la SUNAT, ni cuando apelaron ante el Tribunal Fiscal. Y dos temas finales. Cuando ellos recurren a casación, dicen, discrepamos de la sentencia de segunda instancia por aplicación indebida de la Ley de Impuesto a la Renta, el artículo 37 y 44, sobre gasto. Aplicación indebida de las reglas sobre gasto. Y la Corte Suprema declaró improcedente ese pedido. ¿Por qué? Porque ellos dicen, aplicación indebida, este no es un tema de gasto, pero no sustentaron por qué es una aplicación indebida. Entonces, a lo largo de la sede administrativa y toda la sede judicial, siempre las sentencias dijeron, el gasto no se probó. Y de acuerdo a la Ley de Impuesto a la Renta, artículo 37 y artículo 44, si no pruebas el gasto, no es deducible y tienes que pagar más impuestos. Este tema ya lo vio la Corte Suprema. Entonces, en sede constitucional no hay nada que discutir. Es un tema de aplicación de ley y la Corte Suprema ya decidió. Muchas gracias. Bien, sigue en el informe el procurador del Poder Judicial, procurador Acuña. Gracias, señora presidenta. Al respecto, y siendo breve, ya que mis antecesores ya han informado claramente, simplemente señalar que al ser el cuestionamiento, en este caso un auto calificatorio que declara improcedente el recurso de casación, advertimos que en ese caso el demandante presentó o alegó 6 infracciones normativas de las cuales sí recibió pronunciamiento de parte de la Sala Penal, de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema. Ahora, que no le resulte, no significa que se haya violado algún derecho constitucional como lo ha alegado el día de hoy. Además, lo que advertimos, que el meollo del asunto o de su pretensión es que en sede administrativa y al mismo en sede ordinaria no se habría aceptado el pedido de realizarse la prueba de oficio o la designación de un perito, en este caso el REPEF. Pero esto resulta contradictorio si advertimos que justamente tanto SUNAT como la misma empresa demandante, ellos pudieron presentar consultorías de empresas especializadas que justamente se dedican a este ámbito del área tributaria. Entonces no podemos decir también así fácilmente, como lo ha señalado en el contenido de su demanda de amparo, de que los jueces deben valer en este caso, porque es un caso complejo. Sin embargo, esto no es así, no es un caso complejo, porque justamente acá lo que se determina si ha habido un exceso o no en el tema de los montos declarados, bueno, se sirve de los documentos aparejados en el proceso. Y eso ha sido así. La parte demandante ha tenido la oportunidad de presentar sus informes de consultorías externas, así como también el mismo SUNAT. Entonces, no se puede venir a alegar que incluso no ha habido igualdad de armas, cuando sí lo ha habido, han estado en la misma posición, tanto la parte demandante como la parte demandada. Por esas consideraciones, si ha habido el mismo autocalificatorio, si advierte, suelto todas estas acciones normativas, consideramos que el curso de agravio constitucional debe ser declarado improcedente. Gracias. Muy bien, vamos a... Rodríguez va a hacer una réplica. Sí. Una dúplica, mejor dicho. Sí, voy a hacer una sola... presentación de una página más, señores magistrados, para que se entienda un poco cuál es nuestra posición. A ver.
Ahora sí. A ver, en primer lugar, y esto es algo que lo comentamos en el mundo de abogados, felicito que ya en los últimos años el Estado esté ejerciendo una buena defensa, porque creo que más allá de todo es importante para nuestro país. Sin embargo, yo he escuchado hasta en tres oportunidades que no era necesario un peritaje, que no tenía ningún sentido porque la discusión era otra. Sin embargo, simplemente una lectura de muy breve de la razón por la cual nos genera la reparación de 2 millones de soles. Sumó la SUNAT los saldos de las cuentas de clase 6 registrados en el libro mayor, cuenta compra 60, cuenta 62, cuenta 63, cuenta 64, cargos excepcionales, cuenta 67, costo de ventas por transferencia de energía activa y variación de existencia de productos terminados y balance, y restó los saldos de la cuenta 78. Yo me pregunto, señor magistrado, si no voy a seguir, si esto lo puede resolver un juez sin tener un informe independiente. Y si vemos más abajo, entonces la diferencia a la que se refiere la SUNAT asciende a la suma de 2 millones de soles. Nosotros no estamos litigando 20 años, señores magistrados, si no consideráramos que no tenemos la razón. No estamos pidiendo que ustedes valoren el medio probatorio, ni siquiera estamos acudiendo a la instancia constitucional para que resuelva un tema de fondo, como a veces lo hacen las partes. Nosotros solamente queremos que la Corte Suprema vuelva a analizar a partir de nuestro planteamiento como agravio constitucional. Finalmente, así como hay una discusión sobre el deber facultad en lo que es los medios probatorios de oficio, también hay 6 casaciones de la Corte Suprema que señalan que es un deber. Y además hay una sentencia del Tribunal Constitucional, 19.39/2011, que dice: el auxilio de organismos técnicos especializados en materias cuyo conocimiento le es ajeno a los integrantes del colegiado resulta indispensable para la mejor solución del caso. Nosotros lo único que queremos es un informe independiente. Pues lo que ha hecho, señores magistrados, es mirar lo que dice la SUNAT, mirar lo que dicen los informes de parte, y él solo ha decidido a su libre albedrío, sin ser contador, sin ser un profesional en economía, es un abogado como todos nosotros. Yo particularmente esto no lo entiendo, señor magistrado, porque soy abogado. Lo único que queremos es que regrese esto a la Corte Suprema para que se vuelvan a pronunciar. Muchas gracias. Sí, ¿Me permite, señora Presidente? Sí. A ver, vamos a por la parte de la SUNAT. Si me permite, señora Presidente. Pero los dos, ¿cuál de Apolín? Sí, solamente 30 segundos, doctora. En realidad, existieron 3 informes técnicos altamente especializados para analizar el asunto. El informe pericial le da relevancia al abogado de la parte demandante porque dice que es independiente. ¿Acaso no es independiente? ¿No tiene igual independencia aquellos informes elaborados por EY y Price? Por supuesto que sí. Está confundiendo la imparcialidad disposicional con la parcialidad de origen de los informes periciales. Todo informe pericial de parte tiene parcialidad de origen, más no parcialidad disposicional. Todos los informes en este caso son absolutamente imparciales, por lo tanto, no abona nada un informe pericial de la REPEG frente a los informes ya presentados. Y por lo tanto, creemos que no tiene sentido este argumento. Le cedo el uso de palabra al doctor Ruiz de Castilla, por favor. Sí, gracias. Dos temas bien importantes. Lo que está pidiendo SUNAT es sustentar compras con documentación. ¿Por qué ellos se van a la contabilidad? Porque ellos quieren explicar del juego de cuentas cómo sale un gasto de 2 millones. Por juego de cuentas contables, cómo sale un gasto de 2 millones. Y finalmente ellos dicen, bueno, ese gasto de 2 millones es formal, no es real, así que no le debemos dar mucha importancia, es por juego de cuentas. La SUNAT no está discutiendo eso.
La SUNAT no está preguntando de dónde salieron esos 2 millones, si fue por juego de cuentas, si la contabilidad es complicada. No, la SUNAT está diciendo, en tu declaración jurada declaraste 2 millones de compra. Sustenta ese gasto, nada más. Entonces debió presentar un cuadro donde esté la explicación de cada compra, las facturas y los contratos que sustentan la realidad de la operación. Si eso hacía la empresa, se aceptaba el gasto. No fueron a esa sustentación. Y finalmente, cuando SUNAT aplicó la ley, ¿qué ley aplicó? Como ellos han sustentado gasto, la SUNAT aplicó la legislación de gasto. Ellos son los que han argumentado gasto. SUNAT dijo artículo 37 de la ley de impuesto a la renta, artículo 44 de la ley de impuesto a la renta, si el gasto está sustentado con facturas y con contratos, se acepta. Si el contribuyente no sustenta sus compras con facturas y con contratos, no se acepta. Y eso es lo que pasó acá. En ninguna instancia, ni administrativa ni judicial, sustentaron cada una de esas compras y las facturas y los contratos. Ese es el gran tema. Y la Corte Suprema ya dijo, SUNAT aplicó bien su artículo 37 y 44. Y cuando ellos impugnaron ante la Corte Suprema, no se debe aplicar esa norma, no sustentaron por qué no se debía aplicar esa norma. Por esa razón, la Corte Suprema no le dio la razón. Gracias. Sí. A continuación se va a preguntar a los señores magistrados si van a formular alguna pregunta. ¿Autora? El procurador de la parte... ¿La presidenta? Sí. Procurador. Señora presidenta, simplemente para ser breve en realidad. Bueno, no puede resultar válido el argumento que señala el abogado al decir que los jueces solamente son abogados, porque en realidad es de conocimiento público que el Poder Judicial hay diversas especialidades, especialidad laboral, familiar y también hay procesos contenciosos. Y este proceso en particular se resolvió en un proceso de contencioso administrativo donde justamente se especializan también en estos temas tributarios. Y por ende no puede ser válido de que se diga que solamente era el juez era un abogado y que aplicó lo que tenía a la mano, que justamente también se vale. Y además también tener en cuenta que este no es un proceso complejo propiamente, y no se puede valer citando el expediente 1939-2011, porque es un caso distinto, porque ahí era diferente en el caso de MAGES, porque justamente era sobre temas de impacto ambiental, de que ahí sí necesariamente, al ser muy complejo, necesitas pues el auxilio de entes especializados y técnicos. Nada más, gracias. Muy bien. A continuación vamos a consultar a los señores magistrados si van a formular alguna pregunta. Magistrado Augusto Ferrero. No, muchas gracias. Magistrado Miranda. Ninguna pregunta, presidente. Ya, magistrado Ernesto Bucumé. Presidenta, yo quería pedir una aclaración al señor. O sea, no hay ninguna otra forma de acreditar un gasto sino con el comprobante, porque tengo entendido que hay algunos gastos que no necesariamente tienen un comprobante y que se derivan después de toda una operación contable. Y por lo tanto, una posición cerrada, es decir, solo admito cuando hay comprobante expreso, me da la impresión que no se condice con un análisis el movimiento económico de empresas que tiene una serie de dimensiones y que se va reflejando en determinados periodos. Esa era mi pregunta. A ver, abogado de la parte demandante, absuélvala. Sí. Cuando SUNAT le requirió a la empresa que explique estas compras, SUNAT le dijo, tienes que exhibir comprobantes de pago y además, toda una documentación complementaria. Por eso es que en derecho tributario se usa la palabra fehaciencia. No es solo el comprobante de pago, sino toda una documentación adicional. Contratos, el pago de flete, el pago de con cheque y otros documentos. Entonces, no es solo la factura, doctor, de acuerdo. Es además documentación complementaria que se llama fehaciencia. Y esa palabra fehaciencia sí está en el requerimiento de SUNAT al contribuyente.
y es una práctica usual que SUNAT en sus fiscalizaciones pida facturas, pero además los contratos y documentos adicionales. Por último, doctor, usted puede ver en la resolución del Tribunal Fiscal, ahí dice, SUNAT pidió lo que siempre pide en todas sus fiscalizaciones a todas las empresas. Si vas a deducir gasto, exhibe tu factura, pero también la otra documentación, contratos, guías de remisión, cheque. Así que esta es la figura, doctor. Gracias. Una pregunta adicional, doctor. Ahora, ¿bajo qué criterio la SUNAT evalúa esa otra documentación? ¿Cuáles son los límites entre una evaluación positiva o negativa? ¿Dónde están los linderos de esa evaluación? Bueno, el criterio fundamental es la realidad. O sea, la empresa dijo que compró materiales para construir un módulo en campamentos mineros. Dice que compró materiales, fierro, ladrillo, cemento, y dice que pagó sueldo a los trabajadores. Esa es la realidad, doctor. Entonces, como compró, y esa es una realidad, entonces debe venir toda la documentación que genere convicción, certeza, que es verdad esas compras. Ese es el gran límite. El problema es que ellos no probaron nada, y entonces el gasto no quedó probado y por eso no se acepta el gasto. Muy bien. Gracias. Perdón, quería hacer, presidenta, con su venia, una pregunta al abogado de la parte demandante. ¿Cuál es su comentario respecto a lo que acaba de afirmar el abogado representante de la SUNAT, señor abogado? Ahí... dos comentarios principalmente, ¿no? Que a partir de haber escuchado la exposición última, se desdice con la que hizo anteriormente, porque anteriormente dijo que solamente era necesario verificar un supuesto y luego ha terminado diciendo que hay que verificar más supuestos, ¿no? Lo cual valida nuestra tesis. Y además, que en prueba, en procedimientos administrativos no hay prueba tasada, señor magistrado. Ya. Eso es todo, magistrada presidenta. Muy bien, magistrado Ramos. Señorita presidenta, en efecto, yo tengo una pregunta. Quisiera básicamente saber, esta es una pregunta dirigida a la parte demandante, ¿no? ¿Por qué no impugnó en su oportunidad la falta de incorporación del documento de prueba referido a las pericias contables? ¿Por qué hacerlo recién en la apelación de la sentencia? Nosotros presentamos, ahorita acaban de señalar de que también las pruebas de EY y Pricewaterhouse eran altamente especializadas y anteriormente dijeron que no tanto, ¿no? Pero bueno, le voy a responder la pregunta. Nosotros consideramos, y esa es nuestra tesis, señor magistrado, de que no había necesidad de apelar de esa resolución como consecuencia de que la prueba para efectos de una situación como que es extremadamente compleja, como lo ha señalado el señor abogado que habló al final respecto al caso de la sentencia del Tribunal Constitucional, no hay necesidad de, no había necesidad de apelar resolución porque el juez la debió considerar en su, en su resolución, y eso implica la afectación al derecho a la prueba. Bien, muchas gracias. Eso es todo, presidente. Muy bien. Magistrado Sardón, José Luis Sardón. No tengo preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Yo tengo una pregunta para la parte demandante y para la parte demandada. Empezaré por la parte demandada. Ustedes solamente dentro de su posibilidad de probar y de manera concreta para el abogado Ruiz del Castillo, me señala que la SUNAT permite la acreditación de los gastos a través de facturas, comprobantes, guías de remisión, ¿no? Que den la verificación de que sea más o menos cumplido con realizar ese hecho que se quiere luego llegar a justificar como gasto. Sin embargo, le consulto, también la SUNAT, ante el supuesto que se desaparezca todas estas evidencias documentales,
la SUNAT también podría permitir recurrir a pericias contables dentro de la misma, que el mismo contribuyente podría poner a disposición para que se verifique que sí realmente hubo esos gastos, esos egresos, a pesar de que no hay las guías, no hay las facturas, no hay los comprobantes. No, no es necesario, doctora. Es muy sencillo. Si SUNAT va a la empresa minera y le pide documentación y la empresa no tiene documentación, lo que va a hacer la SUNAT es cruce de información. La SUNAT va a ir a los proveedores que le vendieron los ladrillos, va a ir a la ferretería que le vendió fierro, ladrillo, cemento y le va a preguntar, ¿tú tienes las facturas que le vendiste a la empresa minera? Sí, las tengo. Entonces, con esa documentación, SUNAT ya tiene certeza que es verdad la compra. Entonces, no es necesario pericia, simplemente es preguntar a las empresas de ferretería, etcétera, que le vendieron a esta empresa minera el fierro, ladrillo, cemento. Esa sería la explicación, doctora. Ya, perfecto. Para el abogado de la parte demandante, ¿no? Su cuestionamiento acá ante este Tribunal Constitucional es la Suprema nos declaró improcedente la casación y queremos que el tribunal más bien cuestione esos argumentos. Imagino que no le es convincente que dio la Corte Suprema. Sin embargo, yo le quiero consultar para que nos dé mayores luces. Bueno, la Suprema es una corte de derecho, es una corte que analiza criterios e interpretaciones jurídicas, ¿no? Donde a fin de uniformizar esos pensamientos jurídicos a nivel nacional. Por lo tanto, me gustaría saber qué es lo que usted le planteó como debida interpretación que la Corte Suprema debió hacer, ¿no? Porque los recursos de casación no basta, como usted sabe, cuestionar que el juez ha hecho una indebida interpretación, sino que más bien en la parte que cuestiona tiene que decir y cómo debió interpretarse, cuál es la alternativa de interpretación. Esa parte quisiera que nos aclare acá cómo debió interpretarse y para la Suprema le pareció que no es un caso interesante a por lo menos a admitir a trámite. Esa parte quisiera que me aclare el abogado de la demandante. Perfecto, señora magistrada. A ver, nosotros consideramos en nuestro recurso de casación que se afectó el derecho fundamental a la igualdad de las partes en el proceso. Consideramos también que se afectó el derecho fundamental a la prueba a partir de una paradójica contradicción de la interpretación por parte del juzgado del artículo 30 de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo. Indicamos también que se debió aplicar el artículo 134 del Código Procesal Civil. Planteamos también el principio de la interdicción de la arbitrariedad. De tiempo y la pregunta es concreta. Ya le he escuchado todo lo que le ha afectado, todo lo que he ido a cuestionar a la Suprema. Quiero que ahora que me diga qué es lo que usted considera que, cómo debió haber sido interpretado, porque recuerde que la casación no va a decir está mal interpretado, sino cómo debe ser interpretado. Eso es lo que quiero nada más que me aclare. Ya, mil disculpas, doctora. La realidad es que pensé que usted me estaba preguntando qué es lo que nosotros le habíamos dicho a la Corte Suprema. Nosotros creemos que el principal punto de nuestro recurso de casación es que debió ser interpretado en el sentido de que la Corte Suprema debió aplicar el artículo 194 del Código Procesal Civil a partir de la facultad que puede tener el juzgador de oficio para una prueba que nosotros consideramos fundamental. Y a diferencia de lo que acaba de decir el señor abogado de la SUNAT, que los jueces también pueden revisar temas contables, los jueces no son peritos, ¿no? Entonces, en esa línea, nosotros es donde hemos sustentado nuestro recurso de casación. Perfecto, gracias. No habiendo otras preguntas que formular, la causa queda al voto. De cuenta, señor secretario relator, la siguiente causa. Muchas gracias, doctor. Causa número 18, expediente 4444-2019, proceso de habeas corpus, interpuesto bajo orden de don Alejandro Torreón Manrique contra el presidente de la primera sala penal de apelaciones nacional y otros.
Por la parte demandada, ha solicitado informar la abogada Milagros Yasmín Alarcón Molina, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Antes de dar el uso de la palabra a la abogada procuradora del Poder Judicial, quiero dejar constancia que el magistrado Ernesto Blume Fortini se está abstenido de este proceso. Por lo tanto, en este momento va a retirarse de la presente audiencia, la misma que retomará al cumplimiento de este informe oral. Abogada, procuradora, puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señorita presidenta, señores magistrados de este digno tribunal, colegas de la defensa. La Procuraduría Pública del Poder Judicial se hace presente esta mañana para realizar informe oral respecto, señores magistrados, al recurso de agravio constitucional interpuesto por el beneficiario Alejandro Toledo Manrique respecto a la resolución emitida por la Cuarta Sala Penal Especial de Reos Libres de Lima, que confirma la resolución o el auto emitido por el 23 Juzgado Penal de Lima, que declaró de plano improcedente la demanda de habeas corpus postulada por el beneficiario, demanda de habeas corpus que a su vez no habría presentado en contra de la resolución emitida por el primer juzgado de investigación nacional, que declaró infundada la excepción de improcedencia de la acción postulada en el proceso penal 16-2017 sobre delito de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, específicamente improcedencia de la acción planteada respecto al extremo del delito de la colusión. Demanda de las corpus también interpuesta en contra de la resolución emitida por la Sala Penal de Apelaciones Nacional, que confirma esta resolución que declaró infundada la excepción de improcedencia de la acción. Y los fundamentos del beneficiario, señores magistrados, en este caso que nos ocupa, estriban fundamentalmente en que existiría una falta de motivación de las resoluciones judiciales postuladas y que son materia de cuestionamiento en esta instancia. Es decir, existiría una supuesta falta de motivación en la resolución emitida por la Cuarta Sala Penal de Reos Libres de Lima y además en la sentencia emitida en primera instancia, por cuanto señala que no habrían acogido sus pretensiones en su totalidad, las cuales estriban, como he repetido hace un momento, específicamente en la desestimación de la excepción de improcedencia de la acción. Sin embargo, esta Procuraduría Pública aprecia, señores magistrados, del contenido de las resoluciones cuestionadas mediante este habeas corpus, que son emitidas en la vía ordinaria, que ambas conservan el estándar de motivación establecido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política. Tanto así que si nos circunscribimos al contenido de las mismas, podemos apreciar incluso que el 23 Juzgado Penal de Lima señala que los argumentos del beneficiario estriban principalmente en su pretensión de que el juez constitucional ingrese a examinar aquellos presupuestos que sirvieron para desestimar la excepción de improcedencia de la acción. Así también como la resolución o el auto de vista emitido por la Cuarta Sala Penal de Lima, cuando señala y se subsume específicamente a la teoría del caso que realiza el Ministerio Público, señalando que existe una correcta subsunción de la conducta del beneficiario Alejandro Toledo Manrique respecto al delito de colusión en el tipo penal propiamente dicho. De tal manera, señores magistrados, que esa Procuraduría Pública no advierte la existencia de alguna falta de motivación en las resoluciones que son materia de cuestionamiento en esa vía constitucional. Tanto así que podemos invocar, señores magistrados, la sentencia del Tribunal Constitucional 4226-2004, cuando señala pues que al expedirse una sentencia, esta debe de encontrarse debidamente justificada, advirtiendo que no solamente las resoluciones cuestionadas acogen las pretensiones del beneficiario, sino que le dan respuesta a las mismas, y es más, también contienen la fundamentación jurídica del caso, esto es el inciso 5 del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, cuando señala pues que los hechos y el petitorio no se encontrarían adecuadamente vinculados con el contenido constitucionalmente protegido respecto al derecho a la motivación a las resoluciones judiciales en conexidad con la libertad individual. Tanto más, señores magistrados, que las resoluciones emitidas en la vía ordinaria que desestiman la improcedencia, la excepción de improcedencia de la acción, de ninguna manera resuelven la situación jurídica respecto a la libertad del beneficiario, sino más bien se basan en un tema procesal de tipificación que debe realizar el Ministerio Público al momento de la postulación de la teoría del caso.
Así, señores magistrados, teniendo en consideración, pues, que siendo el núcleo de la demanda de habeas corpus la postulación de un medio de defensa técnica de naturaleza procesal, como es la excepción de naturaleza de acción, y teniendo en consideración, además, que este medio de defensa técnica incide principalmente en la tipicidad de la conducta, nosotros apreciamos, señores magistrados, que la resolución que emite el juez de investigación preparatoria nacional señala, señores magistrados, que la excepción de improcedencia de la acción solamente evalúa la imputación en términos que ha planteado el Ministerio Público, sin entrar en el tema probatorio ni la responsabilidad del investigado. Y podemos apreciar que en la sede ordinaria el beneficiario cuestiona temas estrictamente de responsabilidad penal que no pueden someterse vía una excepción de improcedencia de la acción, ¿no? Tanto así que incluso el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional desestima las postulaciones en el extremo cuando señala respecto a la imputación del beneficiario Alejandro Toledo, respecto, pues, como todos sabemos, a el contubernio y el acuerdo debajo de la mesa que se dio con la empresa Odebrecht para la concesión de para la concesión del proyecto Corredor Vial con Brasil y Perú respecto a la empresa Odebrecht, ¿no? Respecto a ese tema específicamente desestima el juzgado aquella situación respecto a la participación que habría tenido el expresidente Alejandro Toledo respecto a su participación en la selección, en la etapa de selección para esa concesión. Y asimismo también desestima el argumento respecto cuando plantea el beneficiario que actuó bajo el artículo 20 de la Constitución Política, puesto que ambas postulaciones que son traídas a la sede también constitucional vía habeas corpus inciden respecto a la responsabilidad penal. Entonces, en conclusión, señores magistrados, si dentro de la vía ordinaria ha sido desestimada una excepción de improcedencia de la acción por cuando las postulaciones del beneficiario incidían respecto a su responsabilidad penal, menos aún puedan ampararse los mismos argumentos que son trasladados a la vía constitucional mediante el habeas corpus, cuando también inciden respecto a que el juez ordinario ingrese a realizar temas de responsabilidad penal disfrazados en una supuesta falta de motivación, cuando eso es inexistente. Por estos argumentos, señores magistrados, además también, finalmente para concluir, debo de manifestar que la Sala Penal de Apelaciones Nacional señala que el juicio efectuado por el representante del Ministerio Público conserva los elementos tanto de la tipicidad como de la antijuridicidad de la conducta. Por lo tanto, de ninguna manera y desde ninguna óptica formal podríamos estar hablando de alguna indebida motivación de las resoluciones judiciales, siendo además que todo aquello que tenga que ver con la responsabilidad penal del procesado será ventilado, será merituado dentro del desarrollo de un proceso penal, respetando los estadios procesales, señores magistrados, y pues sometiendo sus pruebas de descargo a examen, a debate, de acuerdo al criterio de pertinencia de cada medio probatorio, para que finalmente sea desestimado. Por estos argumentos, señores magistrados, ya para finalizar, finalmente, solamente debo señalar que las resoluciones que han sido cuestionadas en la vía ordinaria no inciden respecto a la libertad del beneficiario, son temas netamente procesales. Por esos argumentos, esta Procuraduría Pública, señores magistrados, muy respetuosamente solicita a esa instancia que se desestime el recurso de agravio constitucional postulado y que se confirme la improcedencia del habeas corpus que ha sido resuelto por las instancias pertinentes. Muy bien, magistrado Ferrero, ¿va a formular alguna pregunta? No tengo pregunta para formular, gracias. Magistrado Miranda. No, presidenta. Magistrado Carlos Ramos. No, presidenta. Magistrado José Luis Sardo. No tengo preguntas. Un poco. Bueno, no existiendo preguntas que formular a la procuradora del Poder Judicial, la causa queda al voto. De cuenta, señor secretario relator de la siguiente causa, pero previamente hay que invitar a que el magistrado Ernesto Blume se integre a la plataforma. Ok, presidenta, procederé a comunicarme. Yo voy a ir llamándole, más bien tú anda avanzando con el ECRA.
Esta es la última causa con informes orales. Ya se integró la plataforma el magistrado Blume, secretario relator de cuenta de la causa. Causa número 19, expediente 4772-2019, proceso de habeas corpus, iniciado por don Edwin Javier Gavilán Montesinos contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Por la parte demandante, ha solicitado informar el abogado Jorge Sánchez Ruesta, y por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, el abogado Roger Puma Paco. Uh-huh. Abogado de la parte demandante, Jorge Sánchez, ¿puede hacer uso de la palabra? Muchas gracias, señorita presidenta del tribunal y a los magistrados del Tribunal Constitucional. Habiéndose concedido el derecho al presente informe oral, paso a realizar el mismo. Nosotros solicitamos que se declare fundado nuestro recurso de agravio constitucional y a la vez se declare la nulidad de la resolución emitida por la Sala Penal Permanente, el recurso de nulidad número 2180-2013, por la inaplicación del artículo 69 del Código Penal, que es la aplicación del artículo relacionado con la rehabilitación. Quiero pasar a explicar de manera sucinta el expediente con relación al señor Gavilán Montesinos. Mi patrocinado fue sentenciado por la Sala, por la Corte Suprema de la República, por la Sala Penal, por el colegiado F, a 4 años de pena suspendida de la libertad, a 4 años de pena suspendida de la libertad por el periodo de 3 años de periodo de prueba. Él, a su vez, en su calidad de autor del delito de defraudación tributaria, conjuntamente con un cómplice primario que es el señor Villarroel Tapia. Ante dicha resolución, todos interponen recurso de apelación, interpone recurso de apelación la Fiscalía, interpone recurso de apelación SUNAT, interpone recurso de apelación mi patrocinado y, a su vez, el cómplice primario. Dicho recurso fue resuelto por la Corte, por la Sala Penal Permanente, y considera que no debe haber nulidad respecto a toda la sentencia. Pero eso sí, señala que debe haber nulidad respecto del quantum de la pena impuesta a mi patrocinado. Y dentro de sus argumentos, de manera expresa, señala que mi patrocinado no tenía la calidad de reo primario porque existía un documento en el expediente que era un certificado de antecedentes penales. Entonces dice, al existir el certificado de antecedentes penales, el señor Gavilán Montesinos no tiene la calidad de reo primario. Y al no tenerla, la pena pasa de 4 años de pena suspendida de la libertad a 5 años de pena efectiva de la libertad. Nosotros señalamos de forma expresa, de acuerdo al artículo 69, que esta causa recién se pronunció al juzgado en el año 2014 y las causas que figuraban en el certificado de antecedentes penales eran del año 99. No puede ser posible que por la negligencia del juez que no rehabilitó a mi patrocinado y que no hizo saber a la base correspondiente que él no tenía antecedentes penales, se le haya variado la pena de 4 a 5 años. Es más, si bien es cierto, de acuerdo al expediente 7247-2013 emitido por el Tribunal Constitucional, se establece de forma clara que es facultad excluyente y exclusiva del juez la emisión de una resolución para que pueda rehabilitarse mi patrocinado, también es cierto que el artículo 69 establece de forma clara que una vez vencido el plazo de la pena, si estamos hablando que el documento hablaba del año 99, en el peor de los escenarios, porque era un delito por orden monetario, podría haberse entendido que había pasado 10 años, pero en este caso han pasado más de 14 años y cualquier operador jurídico se ha dado cuenta que en este caso ya estaría rehabilitado. Circunstancia que definitivamente perjudica a mi patrocinado. No estamos discutiendo el fondo del asunto, lo que estamos discutiendo en este recurso de agravio es que la Sala Permanente debió tomar en consideración el artículo 69 y debió, a su vez, tomar en consideración diferentes criterios que ha emitido el Tribunal Constitucional, como son en la causa 2455-2002 o en la causa 2263-2002, donde se señala de forma expresa que definitivamente hay y debe existir una rehabilitación automática. Si, en este caso, si hubiera tomado en consideración dichos hechos, mi patrocinado no se había podido haber declarado la nulidad en el extremo de la pena. Por esas circunstancias, consideramos que debería ser declarado fundado nuestro recurso y a la vez se le requiere a la sala que se emita un pronunciamiento tomando en consideración que mi patrocinado no tenía ningún antecedente a la fecha y se debe aplicar de forma taxativa el artículo 69.
Muy bien. El procurador del Poder Judicial, Roger Puma, puede hacer uso de la palabra. Bien, señora presidenta, señores magistrados, buenas tardes. En esta oportunidad, en representación de la Procuraduría del Poder Judicial, solicito que la demanda constitucional de habeas corpus sea declarada infundada por los siguientes argumentos. Como bien señala el señor abogado, señores magistrados, en el caso puntual, el objeto de la demanda es la nulidad de la resolución suprema de fecha 15 de octubre de 2014, que en el extremo correcto que declara haber nulidad en la sentencia y contra el hoy beneficiario se le ha agravado la pena. De pena suspendida se le impuso de 5 años de pena efectiva. Entonces, según el señor abogado, tal decisión de la Corte Suprema vulneraría el debido proceso, puntualmente el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Al respecto, señores magistrados, nosotros advertimos que en el caso, su materia de penal, en este caso puntualmente recurso de nulidad, se advierte que el que ha planteado recurso de nulidad también ha sido el Ministerio Público. Con eso manifestó que estaba disconforme con el quantum de la pena expedida en su momento por el Tribunal Superior. Y entonces lo que importa en este caso, ¿cuáles son los argumentos puntuales que ha tenido el Ministerio Público a fin de cuestionar el quantum de la pena? Básicamente giraba en torno de que en la Sala Superior, para determinar el quantum de la pena, no había valorado los medios empleados, en este caso, por el hoy beneficiario para cometer el delito de defraudación tributaria respecto a operaciones comerciales. Asimismo, no se tomó en cuenta respecto a la extensión del daño o peligro incausado, donde se causó perjuicio al Estado ascendiente a más de 12 millones de soles. Asimismo, la Sala Superior no habría considerado al momento de determinar la pena las circunstancias de tiempo, lugar, modo en que se ha cometido el delito, precisamente en la cual ha sido sentenciado el hoy beneficiario. También la Sala Superior no habría tomado en cuenta los medios múltiples y fines de precisamente del delito, asimismo la pluralidad de los agentes. Entonces, en virtud a ese recurso de nulidad o a esos agravios planteados por el Ministerio Público, la Corte Suprema analiza obviamente tal recurso y justifica principalmente respecto al quantum de la pena, principalmente que la Sala Superior no había dado razones o justificación por qué la pena debe ser suspendida y tampoco ha justificado por qué entonces no optar también por una pena efectiva. Entonces, por esa razón, la Suprema analiza en virtud a los argumentos que plantea el Ministerio Público. Entonces, por ejemplo, respecto a el tribunal la sala penal permanente de la Corte Suprema, señala que bajo el principio de lesividad, es decir, en este caso se causó o se dañó al fisco un ascendiente a más de 12 millones de soles. Asimismo, no se tomó en cuenta el modo como se ejecutaron el delito, es decir, había participación de pluralidad de agentes, asimismo realización de acciones para lograr dar legitimidad a las falsas operaciones comerciales. Entonces, en razón a ello, la Sala Suprema considera que la pena no era correcta, por lo menos respecto a la pena legal. ¿Por qué razones? Porque si nosotros revisamos, señores magistrados, en su momento el titular de la acción penal requirió una pena de 12 años de prisión de pena privativa. Es razón de que en este caso se estaba ante un delito de agravado, en este caso el artículo 4, literal A de la ley penal tributaria, donde la pena mínima, correcto, es 8 años y la pena máxima de 12 años. Entonces, si nosotros revisamos, si la pena señalada por la Corte Suprema está en 5 años, entonces está dentro del margen legal. En ese caso, nosotros advertimos que no hay ninguna vulneración. Ahora bien, la tesis puntual que señala el señor abogado es que la Sala Suprema, para poder agravar la pena, básicamente habría considerado antecedentes penales del hoy beneficiario ya de años muy
Señor procurador, yo le pido que ya vaya culminando su informe, que ya ha vencido el tiempo. Correcto, muchas gracias, señora presidenta. Entonces, la justificación fundamental de la Sala Suprema para agravar la situación, o en este caso la pena, no ha sido necesariamente los antecedentes penales. Lo que ha sido son las circunstancias, el modo como se ha cometido el delito y, en principio, al principio de lesividad. Por esa razón se ha incrementado la pena y por esa razón nosotros sostenemos muy respetuosamente, en este caso, no advertimos la vulneración de la motivación de acciones judiciales, en consecuencia, sea declarada infundada en la demanda constitucional. Así concluye, señora presidenta. Muy bien, se consulta a los señores magistrados si van a hacer alguna pregunta, magistrado Ferrero. No, no tengo preguntas que formular, muchas gracias. Muy bien, magistrado Miranda. No, presidenta. Magistrado Blume. No hay pregunta de mi parte, presidenta. Ya. Magistrado Carlos Ramos. No tengo preguntas, presidenta. Magistrado José Luis Ardón. No tengo preguntas, gracias. Bueno, no habiendo preguntas que formular a los abogados que han informado, la causa queda abierta. De cuenta, señor secretario relator, las siguientes causas. Presidenta, señores magistrados, no hay más causas sobre las cuales dar cuenta. Bueno, se deja constancia que las causas sobre las cuales no han pedido informe oral quedan al voto y también se deja constancia que en esta audiencia pública no participa o no ha participado, mejor dicho, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña por encontrarse con descanso médico, ¿no? La audiencia ha concluido.